Hola, Sansen. Hola. Molt bon dia, moltíssimes gràcies per ser aquí. Benvinguts, benvingudes en aquestes jornades. Jo sóc la Marina Mores i seré la vostra conductora d'aquestes jornades tan necessàries. En primer lloc, dic que l'objectiu d'aquestes jornades és sensibilitzar i difondre coneixement sobre aquestes violències masclistes que es produeixen en els entorns digitals, especialment, i farem focus en el tema dels videojocs. Aquestes sessions tan necessàries no serien possibles sense les organitzadores. Per una banda, tenim l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en col·laboració amb el Departament de Cultura, concretament amb la Direcció General d'Innovació i Cultura Digital. I per altra banda, tenim el Departament d'Igualtat i Feminismes, concretament amb la Direcció General per a l'Erradicació de les Violències Masclistes. En aquest sentit, és un motiu de celebració que les institucions, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, hagi centrat l'interès en les violències masclistes digitals i, en general, en el món del videojoc. Les violències digitals són violències masclistes i la nostra societat és cada vegada i serà més digital. Per tant, hem de preparar-nos totes plegades, institucions i societat, a saber-nos protegir, a saber-nos defensar, a saber reaccionar i saber on rebre orientació en cas de patir un atac masclista digital. La violència masclista no és nova, però la digital sí que és força desconeguda encara, tot i ser tan freqüent i perillosa per a moltíssimes dones. Us fem saber que aquestes jornades, tot i que s'han obert al públic general, estan adreçades a professionals de la seguretat pública, la prevenció i l'atenció. Us agraïm moltíssim que sigueu aquí i esperem que podeu aprendre i reflexionar sobre aquest fenomen perquè les víctimes, quan acudeixin a professionals, comptin amb el suport necessari. Per últim, l'intenció de les jornades és sentir, és conèixer, és reflexionar i estaria molt bé que de les conclusions en sortissin idees, projectes o actuacions a executar per departaments implicats per tal de facilitar eines de prevenció, de detecció i reacció per a les nenes, joves i dones exposades en aquestes violències digitals. Per obrir aquestes jornades comptem amb tres dones increïbles. Dono pas ara mateix a la Marta Rocafina, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, a la Marisol López Vicente, directora general d'Innovació i Cultura Digital, i per últim, a la Laia Rosil Soler, directora general per a l'erradicació de les violències masclistes. Moltíssimes gràcies i benvingudes. Bé, primer de tot, gràcies per ser avui aquí. Heu de saber que realment hem tingut molt èxit amb les inscripcions. De fet, sabeu que us vam dir: si no heu de venir, sobretot aviseu-nos, perquè teníem molta més demanda que no pas places, no? Per tant, la veritat és que això per nosaltres, doncs, és molt important, no? Perquè vol dir que l'hem encertat. L'hem encertat, jo penso, en el tema i en la manera de fer-ho, no? En la manera de fer-ho perquè ho fem en col·laboració, com ens agrada fer les coses a l'Institut, amb Igualtat i Feminismes. Amb Igualtat i Feminismes, doncs, som companys de viatge perquè ells lideren aquesta qüestió en el Govern de la Generalitat i, per tant, doncs, nosaltres totes les activitats que fem des de l'Institut en aquest àmbit, doncs ho fem amb elles. Bé, ara me n'adono que la presentadora ens ha presentat a les tres, però nosaltres no hem dit qui som. Jo sóc la Marta Roca, directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Ella és la Laia Rosic, directora general per a l'erradicació de les violències masclistes. I ella és la Marisol, directora general d'Innovació i Cultura Digital. Per tant, doncs, això. Ho fem amb elles, i en aquest cas, doncs, concretament, amb erradicació de les violències masclistes. I hem començat una nova col·laboració que crec que té un llarg recorregut, que és amb el Departament de Cultura i concretament Innovació i Cultura Digital, no? Parlem, doncs, de seguretat i l'àmbit digital i, per tant, la veritat és que crec que aquest té un llarg recorregut. Avui comptem aquí amb professionals del sistema de seguretat, especialment, en aquest cas, policies, membres del cos de Mossos d'Esquadra i membres de les policies locals,
també no cal dir-ho, amb professionals d'altres àmbits de l'administració que treballen doncs, com a tècnics d'igualtat, en l'àmbit de la prevenció de les violències masclistes, etc. I també amb persones ja del món privat que són experts, que treballen en l'àmbit dels videojocs, del món audiovisual, etc. No? I per tant, doncs, això ens agrada, no? Aquest públic, doncs, també divers, perquè és la manera d'afrontar doncs, els reptes que la seguretat avui ens planteja. De fet, tal com us deia, penso que l'hem encertat en el tema i en la manera de fer-ho, amb aquesta manera de fer d'equips, treballar equips interdisciplinars. En aquest sentit, vull diguem-ne, donar especials gràcies a les persones concretes que han treballat perquè avui féssim aquesta jornada en l'àmbit d'igualtat i feminismes, mil gràcies al Rubén Sánchez. En l'àmbit de cultura digital, mil gràcies al Dani Jimeno. I pel que fa a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, la comissària Alicia Moriana, cap de l'Escola de Policia de Catalunya, també va intervenir a l'inici doncs, del disseny de la jornada. I gràcies especials al Bernat Viboles, que és la persona que ha coordinat l'organització de la jornada i que ha fet que avui tots plegats estiguéssim aquí. Plegats sumem contra les violències masclistes i això és el que pensem que és important. No? Per l'Institut, aquesta jornada forma part de tot un pla d'activitats perquè l'Institut cada any nosaltres el que fem és escollir un lema, un fil conductor que ens inspira en la programació del nostre pla d'activitats. Aquest curs, 2022-2023, el lema és Seguretat i Societat Digital. I per tant, a més, avui la jornada entra de ple en aquest àmbit, però també lliga amb els nostres objectius estratègics com a institut, que és, d'una banda, aportar una visió social i feminista a la gestió del coneixement dels professionals del sistema de seguretat i, de l'altra, enriquir el debat públic en seguretat a través de la formació oberta a tota la ciutadania. Per això també avui aquesta jornada la fem aquí, no? Al Cibernàrium, a Barcelona, perquè ens volem apropar a cada realitat que toquem. I per tant, doncs, això és també una de les nostres línies estratègiques. En aquest sentit, us avanço que de cara als inicis del 2023 publicarem el campus ICPC. ICPC és l'acrònim d'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que diguem-ne, estrenarem amb unes píndoles que estem ara finalitzant sobre prevenció de les violències masclistes a través del disseny ambiental i també per l'autoprotecció digital. Unes píndoles molt curtes, màxim 3 minuts, que pensem que realment seran molt útils. En el cas de la prevenció de les violències masclistes a través del disseny ambiental, unes adreçades a professionals, l'altra adreçada a tota la ciutadania. I en el cas de l'autoprotecció digital és allò, no? Que hem de fer amb el mòbil, que hem de fer per autoprotegir-nos, perquè això avança molt de pressa i ens supera tots plegats. No? Per tant, doncs, sapigueu que amb el campus ICPC, que és on recollirem tot el que és la formació oberta a la ciutadania, una sèrie de recursos que tenim a l'Institut, que els tindrem aquí recollits i que, per tant, els voldrem fer visibles. I, per tant, en aquest any de Seguretat i Societat Digital doncs ja hi donem aquest impuls. No? I bé, aquesta jornada té la voluntat de donar resposta a una necessitat evident de la nostra societat, la xacra, l'assetjament de les violències masclistes contra les dones i concretament en els entorns digitals. La veritat és que quan parlem de videojocs és una cosa que penses, ah, és com molt d'homes. Bé, doncs hem vist, pel que ens heu dit vosaltres, que un 47% diuen els estudis de les usuàries, dels videojocs són dones.
Per tant, aquí hi ha moltes dones, potser és que algunes s'amaguen i no, potser. Avui ja ho veurem i ho aprendrem. Comptarem amb ponents de referència per abordar la temàtica des de les diferents perspectives, des del dret, des del periodisme i des del disseny dels videojocs, i segur que n'aprendrem molt. La veritat és que personalment veureu que marxaré perquè és que he de marxar, he de ser a un altre lloc, perquè em sap molt greu, perquè m'agradaria molt avui poder-me quedar aquí, perquè estic convençuda que serà una magnífica jornada. Per part meva, res més. Ara, doncs, la Laia i la Marisol, i diguem-ne, ja us parlaran doncs, des del seu àmbit, i sobretot, doncs, una molt bona jornada. Endavant. Què, Laia? Tu, va, tira. El que considereu. Bé, des del Departament d'Igualtat i Feminismes, en primer lloc, doncs, tot l'agraïment en poder treballar conjuntament, en poder centrar aquesta mirada en l'àmbit digital. Per nosaltres suposa, assumim també com a repte, sabeu que la llei del dret de les dones per l'erradicació de les violències masclistes del 2008 ja és una llei molt pionera perquè no només recull l'àmbit de la família, recull l'àmbit de la parella, no? Recull l'àmbit de la família, recull també tot l'àmbit laboral, tot l'àmbit comunitari, però a més va ser reformada a finals del 2020 de manera que recull específicament la violència en l'àmbit digital. I la recull, que jo crec que mostra molt aquesta complexitat de l'àmbit digital, la recull com a forma i la recull com a àmbit pròpiament, no? És a dir, entén que la violència digital és una tipologia, és a dir, que dintre de la violència en la parella, dintre de la violència en l'àmbit, la violència masclista en l'àmbit laboral, dintre de totes les violències en l'àmbit comunitari, hi ha un espai digital on es continua produint aquella violència, emmarcada en la violència psicològica o emmarcada en la violència sexual, no? Però que utilitza aquesta tipologia digital, i després la recull com a àmbit propi, és a dir, és un espai a més, importantíssim a la nostra vida, on es produeixen violències específiques. En aquest sentit, suposa un repte, però crec que és important que la llei ho pugui recollir, i també, a més, la llei recollia aquesta violència en l'espai públic, a la vida política, activista, i això també està molt relacionat amb aquesta violència en l'àmbit digital, no? És a dir, com, efectivament, en els àmbits on les dones poden ser més presents, poden tenir, no? Pots donar el teu nom, la teva cara, pots despuntar com a activista, com a professional, etc. Especialment en l'àmbit digital, hi ha una possibilitat importantíssima de rebre violències i que faci que, a més, sigui això tan disciplinador de les violències, no? El problema que tenim amb la violència és que funciona, és a dir, aquest és el real problema, és a dir, que quan tu has rebut aquesta violència, molts cops t'autodisciplines i per tant et canvies el nom i et poses un nom masculí o deixes de fer tuits o deixes de participar en segons quines xarxes, no? Per tant, el com ens presentem en aquest àmbit digital, no només individualment, no? Sinó potser col·lectivament és clau i hem de trobar alguna d'aquestes eines com la que avui es plantegen concretament en l'àmbit dels videojocs, no? Enllaço aquest marc de la llei, que ens posa la llei, per dir que nosaltres, bueno, tot com a eina de tota la Generalitat de Catalunya, aquest novembre vam aprovar un nou protocol marc per l'abordatge de les violències masclistes, i aquest protocol marc, només per fer-ne una pinzellada, el que intenta és posar la importància a entendre que la prevenció i la reparació s'autoalimenten. És a dir, que hem de treballar moltíssim, evidentment, com hem fet sempre, per atendre les casuístiques individuals, és a dir, per atendre aquella dona, aquella noia, aquella jove que ha patit aquella situació de violència, amb la seva reparació, amb la seva recuperació psicològica, amb l'assessorament jurídic, amb tot el procés quan volen iniciar doncs, una denúncia, i per tant una investigació, procés de sanció, etc. Però que necessàriament hem de girar la mirada també cap a la prevenció. És a dir, que aquesta prevenció no és aquell taller que fem, que anem a les escoles, que també el taller l'hem de continuar fent, i benvingut sigui perquè és important, però hem d'entendre també que és preventiu quan, si jo em plantejo, o un col·lectiu, no, es planteja a una dona, una certa exposició a les xarxes, tingui a darrere algú més, no? És a dir, que hi hagi una part de prevenció amb com ens mostrem al món, com podem treballar conjuntament, com podem sortir també d'allò individual per entendre que el que volem és canviar allò estructural, no? Que no va
evidentment, hem de poder atendre persones individuals, però no va només d'atendre bé, el millor possible, amb totes les garanties de drets, les persones individuals, sinó que també hem de pensar en com fem prevenció d'una manera estructural i col·lectiva, no? I, per tant, quines són les eines que podem posar en funcionament. Aquesta part de donar-li aquest pes, no? Aquesta part important a la prevenció és clau i a més ho veiem en moltes estratègies d'autodefensa també en les xarxes, és a dir, en com es poden crear aquests espais de solidaritat o provocar determinats canvis, per tant crec que és una també de les vies cap a les que hem d'anar, no? I en aquest sentit ho enllaço també amb la nostra xarxa de serveis d'atenció. Sabem que les violències digitals suposen un repte. Doncs segurament tots vosaltres coneixeu els serveis d'intervenció especialitzada, els CIES, que són aquests espais on hi ha, doncs, a part de la direcció i administració, doncs, atenció no? Doncs, a treballador social, educadora, psicòloga d'adulta, psicòloga d'infant, jurista, etc. Segurament en el vostre dia a dia en teniu algun proper, no? I també la xarxa dels serveis d'atenció i informació a les dones. I en aquest sentit, ja durant aquest any, s'ha fet una formació específica en violències digitals a tots els serveis per part de FemBloc, que és una de les entitats, no?, pioneres en la recerca i en l'atenció, però sí que veiem que probablement hem de donar un pas més, no? I per tant, com vam anunciar, esto va bé a finals de l'any que ve, la idea és crear un servei específic, un CIE específic en violències digitals, perquè entenem que més enllà de que tota la xarxa ha de poder tenir formació, sí que hi ha algunes qüestions, que no és només l'assessorament jurídic, no?, o l'atenció psicològica, sinó que aquí també hi ha tota una part d'assessorament tecnològic, no?, important, doncs que probablement necessiten d'algun espai que pugui ser referent, també per la resta dels serveis de la xarxa, no? No només, diguéssim, del propi departament, sinó de tota la xarxa que intervé en violències masclistes. I per últim, només dir que intentem també aprofitar, no? Crec que Catalunya justament té un caldo de cultiu per interès, per trajectòria feminista, ciberactivista, de moltes professionals i que, per tant, crec que podem ser punteres, no?, també amb aquestes aliances professionals, governamentals, amb lluitar contra aquestes violències digitals. Nosaltres també sabem que tenim molts reptes sobre la taula. Per exemple, el gener tenim una reunió amb l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. És a dir, que són moltes les accions que es poden dur a terme en un entorn que és contínuament canviant, per tant, suposa un repte continu, però que la voluntat de treball hi és tota i crec que també tenim això, aquesta base, aquest interès, aquest coneixement, aquesta recerca que pot fer que tirem endavant amb accions innovadores, potents, per fer front a aquestes violències digitals. I res més, gràcies. Doncs ara la mirada és del departament, que també us he de dir que moltes de les coses que jo tenia apuntades per dir ja s'han dit, la qual cosa és una bona notícia, perquè vol dir que estem alineades en pensar i en el que volem i en quin ha de ser l'objectiu i en per què estem aquí. I la primera, ja sé que a vosaltres potser us sembla menor, però no és menor el que hi hagi aquí tres departaments que ens hem posat tan fàcilment d'acord, perquè ha estat molt fluidament que ens hem posat d'acord en que calia organitzar aquest acte i que calia organitzar-lo així. I no sé, jo recordo les primeres converses i no diré sorpresa, però sí una mica el xoc, no sé, de veure que en el cas dels videojocs, que és el cas que nosaltres treballem, hi havia, aquest era un tema tan important i que hi havia aquesta realitat que a vegades sembla que passa, no? Que quan parlem de videojocs parlem molt d'entreteniment i al final hi ha una capa soterrada que molta gent no veu però que és molt dura, no? I quan vam començar a posar aquesta duresa sobre la taula, no?, jo crec que es va fer evident que calia que aquesta, no?, que vosaltres ja pensàveu tirar cap a les violències masclistes digitals, afegir aquesta pota del videojoc que em sembla que és un cas que realment ens afecta. I en aquesta línia voldria agrair-li molt a la Marina que ens hagi ajudat tant en l'organització i que estigui fent de mestre de cerimònies, algú que coneix molt, molt bé aquest tema. Jo crec que nosaltres, a part d'explicar-vos, doncs, més o menys què és el que fem, us hem de parlar poc, perquè el que hem vingut aquí és per aprendre i per prendre notes, i com tu deies, Marina, per, no, amb una mica de sort per sortir amb deures, que és el que hauríem de fer. Que d'aquí sortim, no?, i que no sigui un acte més d'explicar o un acte més de posar-nos, no sé, medalles mútues i tirar-nos flors. Jo crec que és un acte de treball
i de full de ruta i de buscar cap on hem d'anar. Totes hem estat fent coses, jo ara que no sabia el que tenien elles previstes i m'encanta, perquè penso que realment és aquest objectiu, no? Que realment teniu aquests temes previstos. Nosaltres portem des d'abans de la pandèmia treballant amb la taula del videojoc, que és un lloc on s'ajunten 8 departaments de la Generalitat amb el sector, per tant aquí hi ha associacions, hi ha universitats, hi ha els clústers, hi ha les empreses, hi ha les diferents parts del sector juntes, i el tema de la participació de la dona, ja no només el tema de la violència, sinó en general el paper de la dona en els videojocs, específicament aquest, però no només aquest, és un tema molt rellevant i que se n'ha parlat molt, perquè ara tu deies, no? Gairebé el 50% de la població catalana que juga a videojocs som dones, i aquí ja m'hi poso. Curiosament, jo crec que hi ha una certa percepció de que jugar al Candy Crush o que jugar al que es diuen casual games no és jugar a videojocs, i sí que ho és, i no passa res, ja podem assumir-ho, no?, que juguem. Però curiosament, només el 25% de la gent que treballa en empreses de videojocs a Catalunya són dones. Per tant, mireu la diferència que hi ha. Això no és una dada que no tingui fons, perquè vol dir que el tipus de jocs, la imatge que es dona de les dones en aquests jocs, no ve donada per les dones. No? Qui està creant els jocs als quals juguem, amb un 75% són homes. I per tant, aquesta hipersexualització que moltes vegades parlem, o aquest tipus de mecàniques de joc, no són segurament les que a nosaltres ens representarien. No? Això és una cosa que jo crec que s'està movent, ho veurem, no? Vosaltres ens ho direu. Sí que és veritat que l'últim any ha augmentat un 5% aquest percentatge, però tot i així, és un, no sé, fins i tot en les estudiants de la universitat, no? De la gent que estudia videojocs a les universitats, el percentatge de dones continua sent baixíssim. Per tant, no és només ara, sinó que en el futur s'ha de fer un push molt important perquè això canviï. I després l'altra cosa curiosa és que hi havia una dada que deia que només el 13% de les dones que juguen a videojocs pensen que aquests jocs se'ls interpel·len. No? I només un 5% es considera un gamer, que també és un d'aquests termes que de vegades acaba sent com ets o no ets part del sistema del videojoc, ets o no ets dels nostres, i com que no ets dels nostres encara pots rebre més aquesta violència i ser insultada perquè ets un fake jugant a videojocs. Això no volia explicar tot això perquè crec que això ho heu d'explicar, no?, després a la taula, però mira, he fet el play i ja tiro endavant. Per tant, nosaltres des del Departament de Cultura, que considerem que els videojocs són cultura, pensem que no ens podem permetre que en un sector cultural hi hagi aquest tipus de... doncs això, no?, d'actituds i d'atacs i de violències, i per tant estem absolutament alineades amb vosaltres en aquesta feina i ens trobareu. Continuarem treballant dintre de la taula del videojoc amb tots els sectors perquè això canviï i això millori, i esperem, no sé, les properes dades, perquè al final les dades, que és una cosa que avorreix bastant, però que ens serveix per fer una foto, no?, i una foto fixa, evolucionant de com estan les coses, que la propera foto això hagi evolucionat i millori, i sobretot com a partir d'avui jo us voldria demanar a tota la gent que participeu en aquesta jornada que intenteu això, trobar solucions o trobar eines o trobar formats que puguem aplicar ràpidament, perquè crec que és un tema que és urgent i que no podem estar començant ara a... Si tenim coses que puguin ser ràpides i que podem aplicar i que puguin tenir un resultat, seria genial. Si tota la gent que esteu aquí canvieu una mica la manera de veure les coses i teniu aquesta eina de solució o de reacció, jo crec que haurà valgut la pena tot el que hem fet. I moltes gràcies. Doncs passem a la primera ponència d'aquesta jornada. La xerrada es diu Introducció a les realitats masclistes digitals. La nostra ponent és Estíbaliz Linares Baillo. Ella és doctora en el programa de Derechos Humanos, Retos Éticos, Sociales y Políticos por la tesis El iceberg digital machista, y con la que obtuvo la calificación de cum laude y premio del certamen de publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres de Emakunde en 2019 y el premio Benita Asas Manterola en 2022.
graduada en como trabajadora social y máster en intervención en violencia contra las mujeres por la Universidad de Deusto. Profesora encargada del grado de trabajo social y diferentes másteres de intervención de la Universidad de Deusto. Directora del máster universitario en intervención y mediación familiar de la Universidad de Deusto. Además de ser investigadora del equipo Deusto Valores Sociales y parte del equipo de coordinación del proyecto Inspira STEAM, fomento para que las niñas accedan al mundo STEAM, también es codirectora de la consultoría Sormena, en la que trabaja como formadora en prevención de ciberviolencias machistas y ha colaborado junto a Lanir Estebanez en el programa dirigido a la prevención y sensibilización de ciberviolencias machistas y en Sorsen, consultoría como tallerista de diferentes temas relacionados con la prevención de violencias machistas. Asimismo, es colaboradora en medios de comunicación locales como ETV1, Jamaica Televista y Euskadi Irratia. Actualmente, sus principales líneas de investigación y trabajo son los sistemas de género, adolescencia y vida virtual. Un fuerte aplaudiment. Muchísimas gracias. Wow, este primer momento es como que siempre me siento como la impostora, ¿no? Ese síndrome que nos han inculcado mucho a las mujeres en concreto, y claro, cuando estaba oyendo él, digo, madre mía, sí, era como coger lo que queráis, no hace falta contar todo, ¿no? Que si no, ¿qué queda de mí? Antes que nada, buen día. Siento muchísimo no hablar en catalán. Vengo de Bilbao, como muchos puedo hablar bastante y mucho en euskera, pero bueno, sí que es verdad que he pensado mientras estaba escuchando, digo, me siento la mítica gringa que viene, ¿no? Que en un espacio donde todo el mundo estaba hablando en catalán, ahora viene aquí ella y habla en castellano, pues sí, cuesta, ¿no? Y es como, joder, ¿cómo es el mundo que sé hablar en inglés pero no en catalán? Curioso, ¿no? Curioso lo de los idiomas y cómo nos lo integran y desde qué perspectiva. También, bueno, agradecer muchísimo la invitación, en concreto a Bernat, también por la gran paciencia que se tiene conmigo, porque es verdad que el currículum que se escucha y que se oye, detrás de eso, pues también hay mucho cansancio. Y más a estas alturas ya de final de año, os podéis imaginar cómo puedo estar. Y claro, y una cosa es la imagen y luego lo que hay detrás. Y es cierto que lo que hay detrás a veces hay cansancio, hay trabajo y muchas veces no se reconoce. No sé si soy la mejor o no para hablar sobre este tema, pero sí es cierto que ya me acompañan años, ¿no?, hablando sobre este tema. Y la verdad que, ostras, cuando empecé la tesis, era un tema que yo no me doy por ni la más novedosa, ni la que empezó la primera, ni nada de nada, sino, sinceramente, a mí como me llegó el tema, me vino. Y me gusta siempre empezar desde ahí, ¿no?, de cómo empecé. En mi pueblo en concreto, yo no me acuerdo ni de lo que iba a hacer mi trabajo de fin de grado. Y bueno, hubo una situación donde a una chica y a un chico se le grabaron manteniendo relaciones sexuales. Ese vídeo se traspasó por todo el pueblo primero y bueno, y luego todo Bilbao, todo Euskadi y bueno, yo creo que habrá llegado seguramente acá a Barcelona, seguro. Tras la difusión de ese vídeo, ¿quién recibió todo el acoso? Pero muy bestia, ¿eh? En aquellos tiempos, que era de mi generación, la generación 20, que eso ya para la adolescencia hoy en día es del Pleistoceno por lo menos, ¿no? Claro, en ese momento ella tuvo que cerrar todas sus cuentas, que eran 20, Facebook en aquellos momentos, ¿no? Tuvo que dejar el móvil, de hecho sufrió varias agresiones en la calle. Y claro, y lo que me llevó a mí a pensar es, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? Que primero, una chica, al igual que un chico, está manteniendo relaciones sexuales en un vídeo y por qué lo está recibiendo todo el acoso ella, ¿no? Y luego, por otra parte, a la par que esto, yo no sé si alguien se acuerda del caso de Ibeko, que fue una mujer que tomó la decisión de acabar con su vida también por unas fotos y unos vídeos que se difundieron sin el permiso de ella. También a la par que esto, una mujer muy mediática, que era política y que luego, bueno, sobre todo a través de un canal de televisión se hizo muy mediática, ella también recibió bastante acoso sobre este tema y bueno, no sé, y claro, era, bueno, se trataban los casos como si fueran casos como puntuales, concretos, ¿no? Como se trataban en aquellos momentos, por ejemplo, los casos de violencia de género, sin ponerle nombre, sin poner el arraigo cultural que había detrás de todo esto. Entonces, desde ahí, ¿no?, nace el interés
Y hoy es haber escuchado, ¿no?, a tres departamentos hablar sobre violencias machistas, si lo he entendido bien, sobre violencias machistas y la importancia, ¿no?, de generar redes de apoyo, más o menos después de 10 años, wow, es brutal. Para mí era como, más que agradecer la invitación, era agradecer el espacio de generar un lugar donde se pueda hablar sobre este tema, sobre hablar y, ¿no?, como comentaba una de las directoras, una vía, una línea de trabajo. Que no sea solo un debate, sino que esto llegue a, bueno, cómo poner esto en los centros de mesa, cómo ponerlo como un eje central de violencia. Porque sin ir más lejos, ayer mismo, Eleanor Espósito, que es una de las directoras, ¿no?, de Leigh, de AIDS, perdón, en inglés, ¿no?, del Departamento de Género Europeo, comentaba que era una de las violencias que tenemos que tratar sí o sí. ¿Por qué? Porque es que vivimos en el mundo digital, sin ir más lejos. A mí cuando me preguntan, ¿no?, yo en concreto, y esto me lo vais a detectar seguramente durante la exposición, yo sobre todo trabajo con adolescentes y ahora con niñas y niños. O sea, yo cuando empecé a trabajar, sobre todo dando talleres, programas, me llamaban para más o menos, ¿no?, para que os hagáis una idea, de adolescentes 16, 17, 15 años. Me llamaban sobre todo para las niñas y niños de sexto de primaria, quinto de primaria, con temas de videojuegos. ¿Cuál mi sorpresa? Que tras la pandemia me llamaron de un cole para quinto de primaria. Y una de las cosas que les dije, mira, yo lo siento mucho, pero yo creo que lo que yo trato va a quedar muy lejos de lo que puedan estar viviendo las niñas y los niños de quinto de primaria, y en concreto las niñas de primaria. No. Me dicen, bueno, Esti, tú acércate y tú comprueba a ver lo que ves, lo que, a ver cómo, y si no puedes, pues nada, pero a nosotros nos gustaría que vinieras, que vieras el colegio, que vieras los problemas que hay en el cole. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando entra un quinto de primaria, evidentemente tienen acceso primero a la pornografía. Que bueno, que acceso a la pornografía ha habido antes, ¿eh? Aquí vamos, cuando nos ponemos aquí todas de como yo digo, de abuela cebolleta, hombre, aquí ha habido siempre revistas. Yo me acuerdo perfectamente de mi hermano intentando, en Bilbao se veía Tele7, que era donde estaba el porno. Es decir, acceso ha habido antes. ¿Qué pasa? Que ahora no es tan masivo con lo que más, y tan fácil, especialmente tan fácil. Claro, estamos hablando de quinto de primaria, cuarto de primaria, que niñas y niños están teniendo comportamientos sexualizados muy visibles dentro del aula. Y en concreto, y ahora sí, ¿no?, interseccionando la perspectiva de género, niños hacia niñas, tocamientos, agresiones, comentarios. Claro que eso lo que ha hecho ha sido el acceso, ¿no?, que tienen tan fácil al mundo digital. Con esto, y esto para mí es muy importante, no podemos poner solamente el foco en los niños, en las niñas y en adolescentes. Claro, un niño o una niña de 8 o 7 años, ¿cómo accede a eso? ¿Quién le da un móvil? ¿Quién le da una tablet? Hola, buenos días. Tenemos que ver en cualquiera de ahora mismo de los bares, ¿no?, cuando hay niñas, niños con familias. ¿Qué es lo primero que hacen las madres y los padres? Dar el móvil para que se calle. Entonces, estamos ya ahora mismo, ¿no?, cuando me preguntan, bueno, el mundo digital, ostras, yo ya no sé si hacer la diferencia entre el mundo digital y el mundo offline. Porque creo que es lo mismo. Es que vivimos en ello. Ahora mismo casi todo el mundo tenemos o un portátil o el móvil en la mano o vivimos a través de él, vivimos con él. No podemos hacer una diferencia muy clara entre, bueno, esto es el mundo digital, esto es mundo offline, ¿no? Y entonces, de hecho, hasta en todo mi discurso y lo que yo muchas veces digo, lo que antes decía, no me doy ni innovadora porque creo que todo lo que voy a contar ya estaba escrito por otras, ¿no?, por un legado feminista que ha estado durante años. Y esto es, para mí es importantísimo, apropiarnos del feminismo que ya estaba. Si hay alguien, ¿no?, que igual en la sala va a esperar que le hable de grooming, sexting, sextorsion, yo no soy vuestra chica, ya lo siento. ¿Por qué? Porque yo lo que utilizo son palabras que ya estaban, pero simplemente poniendo el ciber delante. Y esto para mí es importante, ¿no?, que lo diga desde el principio, porque creo que esto son palabras que ya estaban y además que nos ayudan. En catalán, ahora hablo en euskera, ¿no? En euskera ya teníamos palabras. Claro, si yo hablo de... Y antes, mira, ya lo puedo hacer... Mira, antes no lo había vinculado. Pero antes cuando he pensado, ¿no?, sé hablar en inglés, pero no en catalán, pues lo mismo nos ocurre con todas estas palabrejas. Ponemos palabras en inglés que al final le quitan hasta poder a lo que estamos diciendo.
Si yo hablo sobre ciberacoso sexual, a que todo el mundo sabemos más o menos de qué va a ir. Luego tenemos que detallar, ¿no? Pero sabemos más o menos. Si yo hablo de ciberacoso sexista, a que todo el mundo, sin todavía empezar sobre este tema. Si hablo sobre, por ejemplo, ciberacoso LGTBI-fóbico, con todas las letras que me han faltado, ¿eh? Pero para hacerlo un poco más breve. Más o menos sabemos por dónde vamos a ir. Con lo cual, creo que es importante apropiarnos de las palabras que ya teníamos antes y como no es nada nuevo, sino una plataforma nueva, pero que sí, por sus características, la rapidez, la instantaneidad, y que estamos todo el mundo conectado y conectado, sí genera que se intensifique la violencia que se está sufriendo. Y se intensifique a niveles, pues, bastante, con bastante niveles, ¿no? Porque el caso que os he contado antes, vamos a ponernos cada uno, porque aquí veo que hay muchas generaciones, ¿no? Y creo que hay alguien, por ejemplo, de la generación offline, que igual no estaba todavía mucho con el móvil, vamos, de todo el medio de las redes sociales y demás. Seguro, estoy segurísima que en cada una, en cada de sus pueblos, Barcelona, habéis sabido de alguien que ha mantenido relaciones sexuales donde no debía, ya puede ser en los baños del instituto, en el baño de X discoteca o no sé dónde. ¿A que sí? ¿A que todo el mundo? Seguro. ¿Qué pasa? Que ahora lo sabemos todo el mundo. Ahí es donde se intensifica. Claro que esa chavala sufriría, por ejemplo, ¿no? Si nos enteraríamos, vamos a poner un caso, ¿no? De una chica que está manteniendo relaciones sexuales en el baño con un chico y nos enteramos en nuestro instituto, seguro, y estoy segura que recibiría algún comentario sexista sobre ella, sobre su cuerpo, incluso, ¿no? La acompañaría. ¿Qué pasa ahora? Que lo va a recibir, pero es que lo va a recibir por parte de muchísima gente. Y esto es lo peor, que no se olvida. Y esto es para mí lo más importante, porque por mucho que han pasado, yo he hablado de 10 años, todavía hoy por hoy es la chica, ¿no? De la que os hablé, por la que empecé todo esto, todavía se la reconoce y todavía se la identifica quién es. Claro, entonces la violencia se perpetúa continuamente. No solamente a través de las redes, ¿no? Y esa sensación de no escapar, de no puedo, sino también que acompañan el tiempo. Y luego también una de las cosas que a mí particularmente me llamó mucho la atención de estas jornadas fue que se pusiera también el foco en los videojuegos. Porque creo que eso de lo que se ha denominado el iceberg digital machista, que ahora voy a tratar un poquito, medio segundo sobre él, si no hablamos de lo que hay en el trasfondo debajo del agua, no solamente hablamos del iceberg, de las violencias, no sé, se está escapando toda la estructura social. Y la estructura social viene de que también dentro del mundo digital se está, ¿no? Se interpreta, ¿no? Se está proyectando sexismo, estereotipos de género, y todo eso es lo que genera y lo que mantiene la violencia, al igual que ocurría en el mundo offline. Cuando hablábamos del iceberg machista, ¿no? Ese iceberg machista que nos han explicado varias veces de cómo funciona la violencia de género, cómo funcionan las violencias machistas, no dejan de ser la punta del iceberg, pero todo lo que hay en el trasfondo son los esquemas de género, el sexismo, y si no entendemos eso es muy difícil entender lo que hay en la punta. Con lo cual, también, ¿no? De nuevo, ¿no? Valorar un espacio así donde también se está poniendo el foco no solamente en las violencias, sino en el sexismo. En este caso, una de las cuestiones que yo por lo menos me lo he puesto como bandera es no solamente hablar de ciberviolencia, sino también hablar de resistencias. No decir, sino todo esto está perdido, todo esto es importantísimo, identificar, analizar, hablar sobre ellas, pero no dejar de visibilizar también todo lo que se hace y lo que está por hacer. Porque se está haciendo tanto en el mundo digital como en el mundo offline, vamos a ponerlo entre comillas, se están haciendo miles de estrategias. Y en concreto, aquí me gustaría, ¿no? Antes, como os he hablado de las niñas, los niños y las adolescentes, cómo, si bien hemos puesto mucho el foco negativo, porque a mí normalmente cuando me entrevistan para este tema y sobre todo me entrevistan para adolescentes, una de las preguntas tan objetivas que me hacen es, ¿tú crees que la adolescencia de hoy en día está peor que antes? Y yo, pues, bueno, es una pregunta, primero siempre les digo, objetiva, ¿no? Totalmente objetiva. Pero primero, yo no pienso eso. Y segundo, es que creo que además es que, no sé si hay aquí alguien, ¿no? Que trabaja con adolescentes, que trabaja con niñas y niños, es que no es real, no es cierto. No es para nada cierto. Tú te acercas a un colegio, a un instituto, y de la
Claro que se están dando todo lo que os he comentado antes, pero también están hablando de identidades diversas. Se habla de feminismos, se habla de masculinidades frágiles. Yo casi me meo cuando un niño de 8 años me dice... Digo, no, porque claro, yo es que tengo una masculinidad frágil. Le miré y digo, ¿cómo? Digo, ¿cómo una masculinidad frágil? Me dice, sí, porque yo no soy ese tipo de hombre que se espera de la sociedad de mí. Y sabía de lo que me estaba hablando. Claro, ¿qué ha potenciado también Internet o el mundo digital? Acceder a una infinidad de información que también les nutre y les aporta. Y esto es importantísimo. Porque si no, no vamos a poder generar estrategias, no vamos a poder generar resistencias de otra forma, ¿no? Con lo cual... La charla de hoy es, por una parte, ¿no? ver formas, ¿no? Y voy a intentar tratarlas de forma general, porque creo que también en este punto que algo que se estaba hablando, ¿no? Y las directoras plasmaban es, por ejemplo, toda la ciberviolencia que sufren las ciberactivistas. Entonces, creo que es importante también visibilizar toda esa forma de violencia. Las Twitcher, que ahora está tan de moda, ¿no? Desde esas, como comentaban, esas gamers que retransmiten en directo. La violencia a la que se tienen que hacer frente y se están, de alguna manera, luego cómo digieres esa violencia. Con lo cual voy a intentar, ¿no?, hacerlo como más general y no solo centrándome en la adolescencia, y luego una última parte de, bueno, ¿y ante esto qué podemos hacer? Como os decíamos, ¿no?, que un poco de dónde parto esa tesis, ¿no? La tesis no solamente trata las formas de ciberviolencia, sino también las brechas digitales de género, que es la segunda y la tercera, en concreto, en los países occidentales. En los países occidentales, especialmente, hablamos de la segunda y tercera brecha digital de género, en tanto en cuanto al acceso, ¿no?, al mundo digital y, en concreto, al mundo STEAM, que porcentualmente hay una diferencia importantísima, ¿no?, de chicas y chicos que están estudiando ámbitos relacionados con STEAM. Ahora estamos hablando de un 80% hombres, 20% mujeres. Todavía... porcentajes que se mantienen en las universidades y luego, por supuesto, claro, cuando hablamos también de cómo se crean los videojuegos, ¿quién crea los videojuegos? ¿Quién está accediendo, ¿no?, a ese espacio de innovación y, sobre todo, tecnológico, especialmente tecnológico? Porque innovación, bueno, ahí hay más mix. Pero en tecnológico, ¿quién está accediendo? Claro, cuando estás hablando con adolescentes, uno de sus primeros vínculos son... especialmente los videojuegos. De hecho, hay una, ¿no?, en la tesis me salía que había una correlación directa entre los chicos que decían que les gustaba mucho jugar a los videojuegos y luego decir que iba a ser o informático, gamer o creador especialmente de diseño de videojuegos. Con lo cual, esto es como los juguetes, ¿no? Vamos a ponerlos en el mundo offline. Evidentemente, tú, a la medida, ¿no?, que tú vinculabas algunos aspectos más de cuidado, otros más de construcción, otros más... Ese vínculo que hacías desde niña y niño, desde la infancia, luego eso te iba a promover a generar ciertas estructuras dentro de ti, dentro de tu identidad, que ibas a estar mucho más a gusto con un ámbito que con otro. Y eso lo voy a poner en mí, ¿no?, que siempre lo ponemos como en... Yo, al final, soy trabajadora social. A mí, evidentemente, mi crianza habrá estado muy vinculada con el cuidado. Yo no, ¿no? Y que esto no quiere decir que tengamos que romper absolutamente todo, ¿no? Cada uno que se sienta a gusto, cada cual que se sienta a gusto, donde esté. Pero esto es importante que se visibilice. Y que, claro, los videojuegos y el diseño de los videojuegos hacen que tengan un vínculo mucho más cercano, ¿no? Vamos a decir las categorías masculinas que las categorías femeninas, para no hablar de hombres y mujeres tampoco, ¿no?, porque aquí ya sabemos que ahora mismo estamos viviendo en un mundo que, bueno, que esto de categorizar hombre o mujer, vamos a hablar de categorías masculinas. Y eso de categorías masculinas está mucho más vinculado con los videojuegos, o por lo menos los más vendidos. Pero todo esto genera que luego quien vaya accediendo a ese mundo. A la par, ¿no?, en ese... uso, que sería la tercera brecha digital de género, estamos hablando de, bueno, cómo están utilizando chicas y chicos, por ejemplo, las redes sociales, videojuegos y, en concreto, en mi caso, en un momento hablé de YouTube. Ahora es cierto que las últimas intervenciones que he hecho en aula, YouTube lo están dejando, para que lo sepáis, todo esto va muy rápido, va muy rápido. Ahora mismo donde están es en Twitch, que Twitch es una plataforma donde es streaming. Y bueno, y la que encima, una cosa que no tenía YouTube, pero que sí tiene Twitch, que es tucu tucu, el tema del dinero.
una de las cuestiones que a mí también me aparecía en la tesis y que yo creo que va a la tesis y bueno, y luego, perdón que no he hablado de la siguiente investigación que hice a raíz de la tesis, ¿no? Que se llama La tercera brecha digital de género. En esta, ¿no? Una de las cosas que se interseccionaba por todas partes y donde aparecía totalmente eran los intereses capitalistas, por todos los sitios. Todo lo que ven tienen detrás un interés. Y luego ahora hablando, ¿no? Una de las cosas que cuando hable en los videojuegos, aparte de hablar de la violencia, por ejemplo, seguramente que si digo el Fortnite, ¿os suena, no? El Fortnite. ¿Os acordáis en la... Yo me acuerdo cuando estaba, que justo estaba haciendo la tercera brecha digital, ¿no? Y en ese momento las familias estaban muy, muy agobiadas y con mucho miedo con el Fortnite. Claro, que era un poco lo que os decía antes, ¿no? Que se ha generado también un eco, una histeria social de miedo con el tema del mundo digital. Y que realmente no, tampoco es tan real, porque yo en ese momento cuando hablaba del Fortnite todo era... adicción, se van a echar a la pérdida, van a dejar de mantener vínculos sociales. Vamos, casi, casi, que esto iba a ser el apocalipsis. Bueno, el apocalipsis o la pandemia, no a Fortnite. Perdóname que os diga, pero en ese momento, yo me acuerdo que cuando el Fortnite, ya era qué pasa con el Fortnite. Porque ya lo han dejado de utilizar, era una moda. Como fue la moda de mi generación, de cuando era una niña, seguro que a alguien le suena el Tamagotchi. ¿Vale? En mi caso también la Game Boy con Pokémon, que yo me acuerdo del profesorado, que decían, es que salimos al patio y solamente tienen la Game Boy y están todo el día jugando. Quiero decir que también los discursos, cuidado con los discursos, que también parece que generamos un eco de miedo y que, bueno, que vamos a relativizar un poco, ¿no? Pero es cierto que cuando el Fortnite, una de las cosas que se vendían, y esto es donde quería pararme, ¿no? Aparte de lo que voy a hablar luego, que es el sexismo y la violencia sexista... ostras, ¿qué es lo que compran los niños y las niñas en el Fortnite? ¿Qué se compra? Skins, que son, voy a llamármele más cuerpos. ¿Y otra cosa que se compra? Armas. Ojo, ¿eh? Claro, y ahora voy a ir a Twitch, ¿no? No sé si conocéis a Ibai Llanos. Pues Ibai Llanos era de Bilbao y yo le conocía sí, porque es de mi generación y de hecho entre cuadrillas nos conocemos, ¿no? Y bueno, cuando lo digo esto, imaginaros, o sea, ¿tienes el móvil de Ibai Llanos? No, no tengo el móvil de Ibai Llanos, ni quiero el móvil de Ibai Llanos, pero bueno, sí, le conocí a Ibai Llanos. Ibai Llanos en el momento de las campanadas ganó muchísimo, muchísimo dinero y durante la pandemia muchísimos Twitchers, bueno, utilizaron, ¿no?, diferentes campañas, ya sea vamos este dinero para... No sé, que yo luego no sé a dónde iría ese dinero. Pero todo, pero que veamos también, ¿no?, el valor económico y capitalista donde se está integrando dentro de nuestro mundo digital. Y que eso se intersecciona con la ciberviolencia. Y eso es importante, ¿no?, visibilizarlo junto con el panorama blanco, que esto no deja de estar interseccionado con otras formas de violencia. Y aquí es donde nos movemos. Y luego, bueno, donde más, aparte de las tesis, investigaciones, artículos y demás, donde más aprendo es con ellas y ellos, ¿no? Es donde más he podido acceder a la información real, ¿no? Y luego, sí es cierto lo que os comentaba antes, empecé con adolescentes. La realidad es que me llevó a ahora estar trabajando mucho con primaria. También, y ahora donde estoy poniendo, intentando, ¿no?, que cuando me llame para trabajar que sea con familias y profesorado, porque por mucho que yo dé una charla, incluso talleres de 6 horas, que son 6 horas en la vida de... Pero en cambio, si estoy trabajando con profesorado y con familias, esa, ¿no?, esa formación o eso lo que puedo trasladar o que podamos trabajar conjuntamente va a poder continuar. Y luego, también ahora mismo, pues gente joven, ¿no? Porque si hemos hablado de... Hay que hablar también de Tinder, de Grindr, de Guapa, de Loba, ¿no? Todas esas plataformas donde se pueden estar generando. Luego voy a ir, que algunas habéis puesto alguna cara de qué estamos hablando ahora mismo, de todas esas plataformas, ¿sí? Que son de ligue, básicamente. Pero que, claro, que evidentemente, tal y como ocurría en el mundo offline, también en el mundo online se están dando agresiones específicas.
lo que os decía, ¿no? No podemos hablar de stand-off, de estadísticas. Voy a pasar un poco porque evidentemente, si ahora mismo pregunto en la sala quién tiene WhatsApp, pues casi es que como que suena hasta absurdo esa pregunta, ¿no? No suena como un poco, ¿quién tiene WhatsApp? Y si hubiese alguien que levantase la mano, seguramente que todo el mundo le miraríamos como en plan, ¿qué dices? ¿Lo tienes? Entonces, pues sí, evidentemente todo el mundo vivimos en el mundo digital y, o bien, aunque hemos sido resistentes, ¿no? Algunas personas que han podido ser más o menos resistentes hasta ante este mundo, la realidad es que te obligan a estar. Ya sea, pues vamos a poner la pandemia, lo que trajo, ¿no? Que ya el mundo, por ejemplo, educativo, se tuvo que integrar en él, sí o sí, o también no hubo un, bueno, es que no tenemos competencias, no, tenemos que estar ahí. Y luego, por supuesto, pues las que ya estamos en el mundo laboral, de alguna manera o de otra, estamos vinculadas a este mundo. Vamos ya a adentrarnos ya directamente, venga, a lo que he venido a hablar, de mi libro, ¿no? De los videojuegos. Primero los videojuegos. Para mí una de las cuestiones más importantes es que los videojuegos no podemos decir que todos los videojuegos sean sexistas, machistas, racistas, No, evidentemente los videojuegos y las personas que igual aquí puede ser que traéis del ámbito más de innovación, seguro que conocéis una infinidad de videojuegos alternativos, diferentes. Pero ahora mi pregunta, ¿qué se consume? ¿Qué son los que más se consumen? ¿Cuáles son? Hombre, también esto es espejo de la realidad, porque ahí, por ejemplo, si aparece el FIFA, hombre, hola, buenos días, Qatar. O sea, quiero decir, que tampoco poner solamente el foco en los videojuegos, sino nuestra realidad en general, ¿no? Que siempre les digo, sobre todo cuando trabajo en este caso con chicos, ¿no? Porque, por ejemplo, los videojuegos me parece una de las estrategias para mí que mejor me funciona para trabajar solo con chicos. ¿Por qué? Porque, como decía, tienen un vínculo muy cercano a los videojuegos y entran de lleno. Entran, aparecen, por una parte, sus resistencias más, porque, claro, cuando me entro con el FIFA, uy, me odian, ¿eh? Pero algunos se enfadan, uy, cuando era el Fortnite, casi que me echaban de clase. Este, no tienes ni idea, me decían. No sabes lo que es esto. Bueno, puede ser, pero bueno, podemos llegar a un punto de... Y siempre les digo, mi objetivo no es cuando trabajo con ellos el que dejen de utilizar los videojuegos. No, pero que dejen de utilizar los videojuegos, no, perdón. Que dejen de utilizar estos videojuegos. Ese no es mi objetivo porque sé que lo van a seguir haciendo. Esto es como cuando hablo con las familias, ¿no? Y trabajo con las familias y me dicen, joder, es que... Digo, mira, yo creo que como parte de familia educadora, ¿no? Que eres, ¿no?, un agente de educación, yo creo que hay ciertos videojuegos que tú como persona, que tú depende de lo que le quieras trasladar a tu hija o hijo, pues igual hay videojuegos que no le deberías comprar, como hay, por ejemplo, programas de televisión que no le dejarías consumir. ¿Que lo va a acceder? Sí, claro. Como yo podía acceder a ciertas cosas que mis padres me decían que no. Lo van a hacer, seguro, pero creo que tienen que tener ese mensaje, ¿no? Por lo menos dentro de las familias o dentro de la escuela o hablar sobre ello. ¿Qué pasa? Que también la escuela está muy distante, ¿no?, con todo este tema. Pero creo que es importantísimo que integremos todos estos temas. Dentro de los videojuegos es importante diferenciar entre el sexismo explícito y el sexismo implícito. Cuando hablamos del sexismo explícito, hablamos de las y los avatares, es decir, cómo están diseñadas y diseñados, qué cuerpos tienen y también quiénes aparecen más. Porque, claro, puede haber, por ejemplo, una mujer protagonista, una mujer protagonista, cómo está diseñada. Pero, por ejemplo, luego si cogemos otro videojuego, igual ni aparecen mujeres. Y son personas que aparecen, ¿no? ¿Dónde está la situación? Que, bueno, que los que más se consumen, por una parte, el diseño de las skins, cuerpos, están hipersexualizados por ambas partes, entonces estamos hablando de un sexismo importante, pero luego hay otros videojuegos que, evidentemente, utilizan la violencia explícita y ahí estamos hablando del sexismo implícito, ¿no? ¿Qué contenido están consumiendo? Y en ese contenido que están consumiendo puede aparecer violencia explícita hacia mujeres y violencia muy agresiva. En algunos videojuegos, sobre todo de guerra, había imágenes donde se veían violaciones. Y hay uno ahí que me alucina es que ese videojuego es de mi generación.
De verdad que ese videojuego ya lleva muchos años en el mercado y aún se sigue consumiendo. Yo muchas veces me da como apuro, pero lo siguen consumiendo. ¿Qué tiene ese videojuego, no? Bueno, tiene que parece que te da la libertad para hacer lo que tú quieras, cuando quieras, en el momento que quieras. Una idea neoliberalista que, ojo, que hace bastante daño. Eso es lo primero, pero es que la violencia... Y les preguntas a la... ¿Cuál es el videojuego más machista? Y te lo dicen. Dicen, este. Porque yo a veces ni quiero, ¿no?, llevarlo a clase por si no lo han visto, si no lo han conocido, porque claro, tú integrales un nuevo videojuego que no han visto. Pero la realidad es que se consume. Y volver a poner el foco no solamente en los niños, en la familia, cuando me dicen los niños de quinto de primaria, cuarto de primaria, bueno, lo iba a decir en euskera, con esto juego con Aita, o sea, con mi padre. Y yo, bueno, estupendis, entonces, ¿qué va a venir aquí la formadora a decirte? Este videojuego, pues igual mejor, no sé si lo estás jugando con tu padre. Pero es cierto que, bueno, todavía, yo creo que el mercado hoy por hoy, y aquí creo que también tenemos que hacer un análisis, no se atrevería a sacar otro videojuego, porque de hecho no ha vuelto a salir. Se ha oído varias veces que iba a volver a sacar una nueva edición, todavía no ha salido. Creo que estamos en otro momento, ¿eh? Y yo creo que esto es importante también visibilizarlo. Y claro que existen videojuegos muy alternativos. No hablo que sean videojuegos feministas, ¿eh?, ni con el contenido pedagógico, feminista, coeducativo, no. Pero a mí personalmente me gusta bastante, ¿no?, cuando les oigo hablar de Minecraft o Just Dance. ¿Por qué? Porque Minecraft son, primero, de construcción, cosa que ayuda bastante, ¿no?, al desarrollo cognitivo, y luego, por otra parte, son muñequitos y muñequitas que es que no se ven ni se diferencia, ¿no?, quién es quién ni nada. Y luego Just Dance, bueno, aquí es cuando los más sabias y más sabios de clase me dicen, ya, pero te pueden poner una canción sexista. Sí, ya, pero las canciones que son de reggaetón aparecen las chicas bailando y moviendo el culo. Bueno, vale, bien. Pero bueno, lo guay que tiene Just Dance es que niñas y niños, y lo he visto, ¿no?, juegan, hacen espacios mixtos, cosa que en otros videojuegos no ocurre. Porque dentro de los videojuegos, los niños, especialmente, ya que hablo en masculino, utilizan los videojuegos también como un espacio para quedar y relacionarse. O sea, seguramente, no sé si alguien tiene aquí hijos, quedan para jugar. Quedan para jugar. Con lo cual, es un espacio de relación. Y en ese espacio de relación no hay niñas. Ah, pues qué guay. Pero, entonces, y ahí quiero meterme con las Twitchers e Instagram. ¿Qué pasa? Como os decía, YouTube, la verdad es que yo siempre había hablado bastante de YouTube en cuanto a el contenido, porque el contenido también, ¿no?, el contenido que ven está muy diferenciado, mientras que los chicos, la gran mayoría, me hablan solamente de contenido que tiene que ver con deporte, algunos sobre temas de automoción y videojuegos. En el caso de las chicas es un abanico muchísimo más amplio. ¿Qué pasa? Claro que otra vez vinculamos continuamente, veis como el espacio digital está muy vinculado a todo. Por eso cuando recibí la invitación y vi las jornadas de ciberviolencias, entornos digitales y videojuegos, creo que era importantísimo visibilizar este, ¿no?, este ámbito. ¿Qué sucede? Que bueno, que YouTube, la verdad que lo están, yo las últimas, eso es lo que os decía, he escuchado muy poco de YouTube y he escuchado mucho de Twitch. En el caso de Twitch, ¿qué ocurre? Y aquí es donde tenemos que poner un poco el foco. Que las que son, y hay gamers y muchas gamers. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando eres chica y estás en un espacio, vamos a decir, altamente masculinizado, pues que ellas tienen que recibir, primero, comentarios sobre sus cuerpos. Primero. Y luego comentarios altamente violentos y sexistas, de este no es tu sitio, tienes que irte, vete a limpiar, vete. Y son, claro, no sé si habéis visto la plataforma Twitch, ¿no? Pero Twitch, tú te estás grabando y aquí te van apareciendo todos los comentarios. Pero yo he hablado con, ¿no?, incluso ciberactivistas, ¿qué hacemos ante esto? Oculto los comentarios, no leo, continúo. Pero la realidad es que la persona que está detrás de la pantalla es una persona, ¿eh? Y luego, cuando hable sobre las resistencias, creo que es importante que no dejemos de quitar que esa persona tiene emociones y que, por mucho que parezca muy dura, eso duele.
y que se lo cuenten a muchas ciberactivistas feministas que han tenido que la mayoría, por un tiempo, incluso twitchers y youtubers, han tenido que dejar las redes. Y eso es algo muy representativo, ¿eh? Que algo que nos tenemos que parar, que la violencia evidentemente genera daños, pero genera daños muy importantes y que esto luego encima lo que nos tiene digitales y esto es lo que nos han enseñado, a enseñar lo mejor de ti misma o de ti mismo. Y luego no se habla de esto, es como que no aparece, es vuelvo, ¿no? Vuelvo otra vez a las redes, bueno, ya está, ya ha pasado, ya no. Y eso es, y hablar sobre la fragilidad y la vulnerabilidad y el daño que genera las ciberviolencias creo que es importante y creo que es algo que lo tenemos que poner en, ¿no? encima de la mesa. Lo que os decía, ¿no? Lo que voy a intentar es como ir identificando, bueno, más que identificando, ir poniendo nombre, ¿vale? O sea, ¿vale? Perdón, sí. El ir poniendo nombre a las diferentes formas de ciberviolencias con las que más he trabajado, las que más me he encontrado. Con esto no quiero decir, y esto es importantísimo, no sean las únicas, que no haya muchas más y que lo más, para mí lo más importante. Yo, fijaros, o sea, mirar de dónde parto. Soy mujer cis y blanca. Quiero decir que seguramente muchas realidades concretas se me escapen, pero yo creo que no soy la persona adecuada para apropiarme del discurso de otras. Yo voy a intentar, ¿no?, visibilizar en la medida que voy hablando sobre diferentes realidades que me han contado otras personas, pero que yo no ni las he vivido ni creo que sea la persona en hablar sobre ello. Una de las primeras, ¿no?, es la ciberviolencia simbólica y esta está muy ligada primero con la de los videojuegos que os he comentado antes, cómo diseñamos los videojuegos. Pero esto luego ya también tiene que ver con las propias redes sociales, la imagen de qué es la perfección, ¿no?, la idea esa de la perfección tan dañina que luego esto cuando lo llevamos a clases o cuando trabajamos con niñas y con adolescentes, incluso con jóvenes, hijo, el cómo se sienten con sus cuerpos. ¿En qué situación tan vulnerable y frágil nos estamos educando y nos estamos criando? Solamente decir, ¿no?, o preguntarlas, ¿tú cómo te sientes con tu cuerpo? Solamente una pregunta, ¿no? Es cómo estamos o con el cuerpo, o cómo nos sentimos. La clase rompe. Solamente les hago una pequeña dinámica, que esté concentrada, les pongo una música y empiezo a, vamos a pensar en nuestros cuerpos. La fragilidad es... Y esto es algo que nos está acompañando y las redes potencian esto. Y ahora, antes os decía, ¿no?, Tinder, Grindr, bueno, por poner rápidamente, ¿no?, ¿qué son estas plataformas? Son ahora mismo plataformas de ligue que lo que haces es, a través de las fotos, intentas conocer a gente, ¿no? Tinder es para, supuestamente para el colectivo en general. Grindr, sobre todo, es para el colectivo gay. Y Loba y Guapa para el colectivo lesbiano. ¿Qué sucede? Y aquí es donde también, ¿no?, hablamos de violencias. ¿Qué pasa con Guapa y con Loba? Cuando he dado yo estas formaciones, ¿no?, con chicas jóvenes, ellas me dicen, mira, nosotras no las utilizamos porque encontramos a más hombres agresores que en Tinder. Se hacen pasar por chicas. Y lo hemos dejado de utilizar porque hay un montón de intrusos. Con lo cual, que la violencia, bueno, también en el mundo del ligue, en el mundo digital, se está dando. Y aquí os hablaba de estas plataformas, porque al final nos estamos conectando entre nosotras por foto. Yo, de hecho, siempre he dicho, a mí me daba mucho apuro utilizar Tinder, porque, claro, soy profesora de la uni y, evidentemente, sí, le saco años, pero no tantos. Y ahora imagínate que me ve un alumno en Tinder, me muero de la vergüenza. Con lo cual, pero bueno, ya en verano dije, bueno, en verano todo pasa, todo se olvida. Y la verdad que yo no me sentía a gusto. No me sentía a gusto en tanto en cuanto porque me pareció muy frío, era a través de la imagen y me generaba mucha distancia. Pero yo cuando he dado estas formaciones y he hablado con las chicas, aquí sí, y esto es importante, hablar de... Aquí, ¿no? Me estoy saltando. Me falta una diapositiva. ¿Por qué no está? Bueno, aquí faltaría una que es ciberacoso sexista, ¿eh? Perdonad, me falta una. Pero hablando sobre el ciberacoso sexista, que quería ligarlo con Tinder, claro,
Yo cuando he dado las formaciones con las chicas, lo que me cuentan es que tienen que utilizar, que esto es una base de aprendizaje, un autoaprendizaje, ¿no? Por ejemplo, cuando acceden a Tinder, y es como, ostras, ya no estamos en la misma posición, en la misma situación. Ellas se tienen que dar ciertos mecanismos de seguridad. ¿Sí? Como por ejemplo, y esto me río mucho con ellas, cuando dicen, mira, yo uno de mis mecanismos es que pongo dentro de los filtros, bueno, dentro de los filtros, dentro de las etiquetas, que soy feminista vegana. Y luego el tipo de foto. Fijaros si es importante, ¿no? Es fuerte la violencia simbólica, que el tipo de foto también tiene, vamos a decir, una connotación, tiene unos códigos y tú estás mandando con esa foto unos mensajes. Por ejemplo, ya me dicen, por ejemplo, si pones una foto en bikini, si pones una foto ya en sujetador y en bragas, porque claro, la línea divisoria entre ser coqueta, y no voy a utilizar la palabra, pero ser una mala mujer, es tan fina, claro, bikini y sujetador debe ser que es totalmente diferente a la vida. Será por la forma del tejido, ¿no? Pero el tejido hace mucho, parece. Entonces, hasta en eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque si no, sabes que vas a... Y te lo dicen, sabemos que vamos a tratar con agresores. Otra de las cuestiones, y esto, por ejemplo, mecanismos de seguridad, que dices, ostras, ¿en qué posición nos estamos poniendo? Pero esto también, si lo llevamos a momento de fiesta, nosotras, entre mujeres, hemos utilizado muchísimos mecanismos de protección. ¿No? El típico de que nos hacemos un guiño o, ¿no? o hacemos algún gesto para otra amiga para que sepa, nos acompañamos al baño. Si vamos a mear, por ejemplo, en Bilbao, que llueve mogollón, utilizamos el paraguas. Pero, por ejemplo, en Tinder, una de las cosas que se suele hacer es, si quedas con un chico, es a tu amiga, le mandas la matrícula del coche y activas la ubicación. Porque sabes que puede pasar algo. Claro, y esto también son formas de violencia. Y son ejercicios de control sobre nuestros cuerpos y nuestros comportamientos. Y que sabemos que no estamos ni en la misma onda ni en las mismas situaciones que ellos. Y luego ya no voy a hablar nada si eres mujer trans. He tenido solamente acceso a dos mujeres trans, ¿no? que me contaban su experiencia. Ellas me contaban que, bueno, que ellas ambas han decidido poner que es mujer trans, que son mujeres trans, porque mencionaban, ¿no? Dice, es que para mí es hasta más seguro porque yo ya me he encontrado varios, ¿no? Que quedaba y las agresiones físicas fueron brutales. Porque dentro de la masculinidad, primero sí está erotizado, porque vamos a poner Tailandia, ¿vale? Está erotizado el cuerpo trans, pero eso es como una deslegitimidad a la masculinidad. Y las agresiones que se pueden dar en estos espacios, ya se dice, mira, yo prefiero, me decían ambas, prefiero que me lo digan, mira, de forma digital, que no ir en cuerpo presente y sufrir un comentario y ya no, y bueno, y ha habido agresiones, incluso violaciones. Claro, ellas me contaban, no solamente de ellas, justo las dos con las que estuve, no, pero sus muy conocidas, ¿no?, se han sufrido. Entonces, hablar sobre el ciberacoso LGTBI-fóbico es importante, ¿no?, dentro de estas plataformas digitales. Y luego ya, por ejemplo, ya antes que comentaba Twitter, ser ciberactivista. Cuando hablamos de ciberacoso sexista, si eres ciberactivista feminista, comentarios por parte de, ya vamos a decir, por ejemplo, una plataforma como Foro Coches, que es increíble que esa plataforma pueda estar abierta, ¿no? Y las agresiones que sufren. Ha habido una compañera que ella tuvo que estar 2 años totalmente cerrada y tener mucho miedo a estar. Lo que encima es como que utilizamos la palabra expuesta, pero es que tú no te expones. Vas a estar expuesta igualmente en nuestra realidad machista por ese simple. Justo el otro día, ¿no?, estaba también en una conferencia y una compa comentaba, simplemente por el hecho de ser mujeres estamos expuestas, sí. Dentro de nuestra realidad, sí. Y si encima empiezas a ¿no?, poner encima tuyo, eres mujer, eres trans, eres mujer, eres negra, todo esto se acentúa y va más.
Y estar en, claro, ¿qué pasa? Lo que os decía, estar en un mundo donde es masivo, donde todo el mundo te está viendo, todo el mundo te está recibiendo. Y ahí una de las cosas que cuando hablaba de las resistencias, creo que es importante que en esto, sobre el ciberactivismo, también hablar sobre la vulnerabilidad y la fragilidad, porque siempre intentamos dar como esa imagen de nada pasa, ya podemos con todo. No, no se puede con todo. El ciberacoso sexual, y voy terminando, el ciberacoso sexual, este ya hemos mencionado, ¿no? Puede ser a través de diferentes plataformas, desde comentarios sexuales que te generan un espacio intimidatorio contra tu cuerpo, contra tu sexualidad. Esto, por ejemplo, que os decía, las plataformas antes mencionadas son muy recurrentes y especialmente los chicos también las sufren, pero especialmente somos más nosotros las que lo sufrimos, las que tenemos que confrontarlo y la que te genera una... Es verdad que es más cuando te lo hacen, ¿no?, físicamente, corporalmente, en el mismo espacio donde estamos presentes ambos, claro que te sientes más intimidada, pero no deja de ser la palabra y que te está generando un espacio intimidatorio, ¿no? Y ante esto, pues bueno, primero ponerle nombre y poner, reconocer esta forma de violencia. Y luego los típicos, que me da tanta pena decir típicos, pero la realidad es que se dan bastante, ¿no? En casi todos los institutos en los que he participado, casi todos, no voy a decir todos, siempre ha habido un caso donde, cuando comento este caso, es una chica le pasa una foto a un chico y este chico las difunde. Sin el permiso de ella. Cuando estamos, ahora que estamos poniendo esta ley tan poco debatida, ¿verdad? esta ley del consentimiento, creo que es importante también poner el consentimiento y el foco en esto del traspaso de fotos. Mira, sin ir más lejos y como muy breve, hace 2 meses, una alumna mía de la universidad ha pasado unas fotos mías, estando yo en un contexto de fiesta, y ha pasado unas fotos mías sin mi consentimiento. Estamos muy... Claro, ¿y esa, creéis que esa chavala de verdad se ha puesto a pensar lo que estoy haciendo, esto lo estoy haciendo sin... Estamos muy acostumbradas a sacar foto y empezar a difundirla. Hemos visto no sé qué, le sacamos incluso pantallazo y empezamos a difundirlo. El consentimiento dentro del mundo digital está muy, muy, muy diluido. Y es importantísimo hablar de límites, consentimiento, como igual que hablamos de las relaciones sexuales. Por eso os decía, no voy a hablar de nada nuevo, sino de algo que ya está, pero que creo que es importante trasladarlo, porque en el mundo digital parece como que tanto las violencias como, ¿no?, los consentimientos, los límites, se diluyen. Y no deberían estar diluidos, porque si no, esto se genera y potencia más. Y luego, ¿qué pasa en el concreto con el ciberacoso sexual? Que la culpa recae en ella. De hecho, muchas campañas, ahora yo creo que están cambiando, ¿eh?, pero muchas campañas estaban dirigidas a no envíes. Cuídate. Hola. No vayas con esa falda. No vayas por esa calle. Es lo mismo, ¿eh? Claro, ¿qué pasa cuando una niña manda una foto a un chico y este la difunde? ¿Qué creéis que siente la niña? Lo primero que se dice a ella misma es, he sido tonta. Es mi culpa. De hecho, cuando trabajé con las familias, una de las cosas que a mí más me impactó fue que cuando les compuse el caso, imaginaos, una niña le manda una foto a una chavala le manda una foto a un chaval y el chaval la difunde. Y me dicen, si es mi hija, la mato. Claro, yo digo, ostras, ninguna se ha puesto en el perfil de que su hijo pueda ser un agresor. Ahí tenemos un problema importante. Que siempre educamos a las niñas en no hagas, o ahora, por ejemplo, que las campañas van a empodérate. Y hola, ellos pueden ser agresores. Y ellas incluso también pueden ser agresoras. Cuidado con el imaginario victimario, porque tampoco nos favorece para nada. Nosotros también podemos ser agencia, y ellos pueden ser agresores, también pueden ser cómplices, pueden ayudar. Claro, y les decís, ¿si es vuestro hijo? Y dicen, bueno, si es vuestro hijo, nuestro hijo, lo hablaríamos con él. Y esto se repitió en varios grupos, ¿eh? Con lo cual, la culpa y dónde recae, esto es importante. ¿Qué hacemos ante esto? Pues bueno, una de las cosas importantes es, bueno, yo adoro y admiro a todas y cada cual que están en la red. A mí me da mucho apuro y mucha vergüencita, entonces no tendré que seguir trabajándome, ¿no?, para poder estar en la red. Y además, yo creo que yo puedo tener otros ámbitos, pero cada cual que esté hablando y esté, ¿no?, confrontando y esté intentando hacer ese proceso dentro del mundo digital, creo que es valor añadido. Incluso cualquier, ¿no?, estrategia, como hicieron las chilenas,
que eso dieron la vuelta al mundo, de las mujeres, ¿no?, enfrente de un ayuntamiento diciendo quién era el agresor, creo que es valor añadido, ¿no? Creo que es importante generar alternativas, cuerpos diferentes, cuerpos disidentes, hablar de identidades diferentes. Y en esto yo creo que se está haciendo un importante trabajo. La solidaridad entre nosotras, generar redes de apoyo entre diferentes, que claro, que muchas veces hacemos brechas y no hacemos acuerdos. Y aquí, bueno, estamos viendo, ¿no?, con las leyes el problema que estamos teniendo dentro de los propios feminismos en concretar, ¿no? Seguir trabajando con la chavalería. Pero trabajando en la chavalería, no poniendo el foco en ellas y en ellos, sino también en las personas adultas. Y aquí, cuando hablo de empoderamiento individual y colectivo, ahora quiero hablar un poco del individual, porque muchas veces hablamos de dos segundos, de lo colectivo y no de lo individual. Y luego cambié las responsabilidades. En cuanto a lo que decía, ¿no?, de lo personal y lo político, lo que primero y una de las cosas más importantes, permitirnos retirarnos. Y esto hablo sobre todo por las ciberactivistas. Bueno, hay una mujer negra ciberactivista que es Lucía Mombio, que ella hablaba, ¿no?, de, jo, yo, por ejemplo, parece que siempre que tengo que ser sarcástica en la red. Pues hay veces que me levanto y no tengo ni idea qué contestar a esta persona. Hay días que me duele muchísimo lo que he leído. El permitirnos, ¿no?, y el hablar sobre esto. Luego buscar ayuda y redes de apoyo. Y, por supuesto, si tienes una colega que está pasando por esto, escuchar, ayudar y esa escucha que sea sin prejuicios. Y ahora sí creo que es importante, ¿no?, poner ese foco también al sector más masculino. Pues creo que es importante, bueno, avalar a todos los hombres que, por ejemplo, pasan una foto por el WhatsApp y se van. Y dicen, mira, yo en este espacio no quiero estar. Y hay, y los hay, ¿eh? Y creo que es importante avalarles. Importante, ¿no?, reforzar el cortar, el no seguir, el no continuar con ello. Y luego, una de las cosas que siempre les pregunto a los chicos es, ¿qué tipo de tipo quieres ser? ¿Cómo te quieres posicionar en este mundo y ante el mundo digital? Y creo que ahí, pues bueno, nos queda mucho trabajo. Y ahora sí, pues, euskera se está teniendo algún modo, en mi yasker, como decimos en euskera, muchísimas gracias y nada, ya ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante que nos ha servido como introducción para entender mejor qué son estas violencias machistas en línea. Pasamos ahora a la segunda ponencia. En este caso, nuestra ponente no está aquí present, de COVID, así que la escoltarem a distància. Ella és la Paz Lloria García i parlarà d'entorns digitals, de violències masclistes i de dret penal. La Paz Lloria García es catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, vicesecretaria general de la misma universidad y miembro del Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030 de la Generalitat Valenciana y de la Junta Electoral Autonómica. Ha sido también vicesecretaria de la Facultad de Derecho, directora de la Cátedra de Protección Ciudadana y Policía Local y codirectora del Máster en Derecho y Violencia de Género de la Universidad de Valencia. Licenciada por la misma Universidad de Valencia en 1992 y doctora en Derecho por la misma universidad en el año 2000, completó su formación con estancias de investigación en Alemania. Ha sido llamada a deponer como experta en la Comisión Especial del Estudio para la Problemática de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente del Senado de España y en el Consejo de Europa en materia de violencia de género digital. Imparte docencia de grado y posgrado en universidades españolas, así como en diferentes másteres y cursos de formación organizados, tanto por organismos públicos como privados. Sus investigaciones abarcan diferentes áreas del derecho penal, constituyendo en estos momentos la principal línea de investigación, la referida al derecho penal informático, prestando especial atención al análisis de la delincuencia que se produce en red y fundamentalmente en el entorno de las redes sociales, donde cobra especial relevancia la delincuencia en el entorno de la pareja como violencia de género. Ha publicado 4 monografías y más de 70 artículos y capítulos de libro de carácter científico, participando también en publicaciones de divulgación jurídica y prensa, radio y televisión general. También es evaluadora de diferentes revistas científicas y forma parte del Consejo de Redacción de la Revista General de Derecho Penal y del Consejo de Redacción Internacional de la Revista Sistema Penal e Informática, entre otras. Un fuerte aplaudimiento.
Gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Yo me oigo muy mal. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación a participar en esta jornada, que me parece sumamente interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación que estoy llevando a cabo hace muchos años. Y quería disculparme por no poder estar allí con todos vosotros y vosotras, que me hubiera gustado muchísimo, de verdad. Pero bueno, un COVID inoportuno y un tanto pesado me ha impedido estar allí, ¿no? Mi intervención va a versar fundamentalmente sobre las violencias machistas que se producen en los entornos digitales y cómo reacciona el derecho penal frente a estas acciones, ¿no? O qué tutela nos dispensa el derecho penal frente a los actos de violencia en el ámbito tecnológico. Bueno, yo creo que lo primero sería un poco clarificar de qué hablamos cuando estamos hablando de violencia. Y yo creo que esto es muy importante, porque como que hemos interiorizado que cualquier ataque es violencia. Identificamos cualquier situación de contravención a las normas, bien sean legales o de comportamiento ordinario, lo que serían las normas de convivencia básicas, de educación, en muchas ocasiones se identifican con esta violencia. Y yo creo que es importante que aclaremos un poco de qué hablamos, porque luego en muchas ocasiones nos sorprendemos cuando dicen, ay, el derecho penal no entra ahí. No, pues no puede entrar ahí. Y esto deriva un poco de esta concepción de la idea de violencia que estamos extendiendo. Entonces, yo quisiera estructurar un poco mi ponencia en esta idea, ¿no? Primero hablar de qué es la violencia, para después entender qué es la violencia machista, qué es la violencia digital y dónde se produce, cuáles son esos entornos digitales, y luego de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia machista digital, que al final son tres denominaciones que se concatenan y nos tienen que dar una idea global de qué estamos hablando para poder saber ahí entonces si la vía penal es la adecuada para reprimir este tipo de actos o lo que hay que hacer es actuar por medio de otras vías, ¿no? Y porque esto es algo que es difícil que se comprenda muchas veces. Por eso, si os parece, ¿no? Mi idea sería realizar llevar a cabo la intervención con esta estructura. En cuanto al concepto de violencia, me vais a permitir que os dé, porque no os veo las caras, pero me imagino que la mayoría o sois como yo o sois más jóvenes que yo, entonces permitidme que os tutee a todos. El concepto de violencia es un concepto que en el momento actual se está utilizando desde un punto de vista normativo, acogiendo lo que es su valoración social o criminológica, ¿no? Para que nos entendamos. Hace un par de años, o tres ya, el último viaje que pude hacer prepandemia fue a un congreso precisamente en Costa Rica, en el que estuvimos trabajando sobre los distintos conceptos de violencia, porque la idea de usar la denominación de violencia de manera extendida es algo que en el derecho penal preocupa. Fijaos, hablamos de violencia de género, de violencia económica, de violencia machista, de violencia sexual. Y cuando hablamos de violencia, estamos pensando en actuaciones que son como muy fuertes, como acciones muy brutales. La idea de violencia nos remite a la idea de la fuerza física. De hecho, normativamente en el Código Penal, cuando se habla de violencia, se habla de fuerza física. Y sin embargo, en el ámbito social estamos incluyendo dentro del concepto de violencia actuaciones que nada tienen que ver con la violencia física. ¿Esto qué implica?
implica que la sociedad, cuando recibe esa idea, está pensando o se le está transmitiendo o les estamos dando a entender que cualquier actuación que sea vulneradora de la norma es una actuación violenta. Hablamos de violencia económica, por ejemplo, pensad, ¿no? Estamos hablando de violencia económica en los casos de control económico dentro de las relaciones de pareja. Cuando hay una situación de dominación machista que trae como consecuencia, por ejemplo, pues el que la mujer no pueda disponer de sus propios bienes o que tenga un control sobre el dinero que gasta, etcétera, estamos hablando de violencia. Ya no hay ningún tipo de violencia física, pero se vincula con esa idea de gravedad. Es una conducta muy grave controlar a una persona y negarle su independencia económica, pero no es una conducta violenta. Claro, hablar de violencia, entonces, identificarla con todo tipo de actuaciones que transgreden la norma, hace que la población inmediatamente reclame frente a esas actuaciones una intervención punitiva. ¿Por qué? Porque se entiende que son gravísimas. Y como son gravísimas, necesariamente adentrar el derecho penal. Y además adentrar el derecho penal con unas penas muy elevadas, porque esto es muy gordo. Esto es un problema. Es un problema porque cuando luego intentamos explicar que el derecho penal no es la solución para todo, bueno, no es la solución para casi nada, nos encontramos con situaciones de absoluta frustración por parte de la ciudadanía y de absoluta incomprensión, ¿no? Como ha ocurrido ahora con la ley de protección integral de violencia de género, que hay unas rebajas de penas que tampoco son tan elevadas, son mínimas las rebajas de penas que se han producido, y se ha producido una incomprensión brutal de todo el mundo diciendo, pero ¿qué problema hay aquí? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Cómo es posible? Bien, con independencia del problema técnico-jurídico, esto deriva de esta idea de que todo es violencia, y como es violencia requiere unas sanciones muy graves. El problema es que además este concepto sociológico se ha normativizado. Si acudís, por ejemplo, a la Ley Orgánica 8/2021, que es la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, vais a ver cómo en su artículo 1.2 dice: se entiende por violencia toda acción u omisión o trato negligente. El concepto ya empieza con un poco de lío porque mezcla los comportamientos dolosos con los imprudentes, ¿no? O trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma o medio de comisión, incluida realizada, y es lo que nos va a interesar a nosotros, la realizada a través de las tecnologías de la información, de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital. Y hablamos de violencia digital. Cuando digitalmente es difícil que desde el punto de vista normativo penal se pueda hablar de violencia, porque físicamente no hay contacto. El hecho de que haya atentados contra integridad moral o que haya atentados contra la integridad psíquica, que se produzcan lesiones psicológicas que son muy graves, no quiere decir que estemos hablando de violencia en términos normativo-penales, pero sí que en términos sociales o en términos de algunas normas novedosas, estamos hablando de violencia. Bien. Otro tanto ocurre, por ejemplo, con la Ley Orgánica 10/22, la Ley de Protección Integral de la Violencia Sexual. La propia norma pone en su nombre la idea de violencia sexual y equipara todo tipo de atentados contra la libertad sexual, desde los más nimios hasta los más graves, porque hay atentados que son nimios, me vais a permitir, no es lo mismo permitirme la grosería, ¿no? que nos toquen el culo en un autobús, no tiene nada que ver esto, con una violación, una penetración, pues eso, un martes por la noche a las 3 de la mañana con un arma en el cuello. Valorativamente no es igual. ¿Se ha atentado contra nuestra libertad sexual? Sí.
pero evidentemente no podemos castigar igual una cosa que otra y no podemos decir normativamente que se ha producido una violencia en el primer caso. ¿Te has podido sentir violentada? Emocionalmente la mujer se siente violentada, por supuesto, y hay un ataque a su libertad, a su intimidad, a su integridad sexual. Pero evidentemente la calidad del ataque es distinto. Sin embargo, esta ley lo que hace es equiparar todas esas actuaciones y un gran abanico de conductas quedan reconducidas a los mismos preceptos. Esto es lo que ha hecho también que haya esa diferencia de penas, ¿vale? Porque claro, el juez no puede castigar igual nunca en la vida, ni se lo permitiríamos desde el punto de vista de la proporcionalidad, las acciones que suponen un acto de agresión sexual muy grave, que las acciones que nos suponen un acto, un atentado contra la libertad sexual tan grave, ¿no? Pero sin embargo, también esta ley, tanto en la exposición de motivos como en su artículo 3, habla de que la violencia sexual es cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito, público o privado, y aquí también incluye el ámbito digital. Y ahora hablaremos de este. ¿Qué dice? Que se entenderá como violencia sexual en el ámbito tecnológico o digital la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión sexual. Ojo, porque aquí vamos a tener también un primer problema, porque habla de difusión de actos de violencia sexual. ¿Y si no son actos de violencia sexual? Es decir, si lo que se difunden son actos sexuales consentidos, se difunden sin consentimiento, pero el acto sexual fue consentido. ¿Qué pasa? ¿Que esto no se considera violencia sexual? Hombre, no debería considerarse, porque es un atentado contra la intimidad, contra la libertad sexual. Pero yo creo que ha sido inconsciente esta inclusión. Si a todo esto unimos, ¿cuál es el concepto de violencia machista que maneja la Ley Orgánica 1/2004, la ley integral de protección de violencia de género, que como recordaréis, os la recuerdo, el artículo 1 dice que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad o sin convivencia. Es evidente que todos los actos que ejercen los varones sobre las mujeres en los casos en los que les une o les ha unido una relación emocional con o sin convivencia, es decir, también incluimos a los novios, y aquí entrará el concepto de ciberrelación también, que es importante, si se produce por razones de discriminación, se va a entender que es violencia de género. Bueno, pues ya tenemos ahí varios elementos. Por un lado tenemos que por violencia no vamos a entender solo la violencia física, sino cualquier acto que suponga la vulneración de cualquier norma, la transgresión de cualquier norma. Cuando esos actos se produzcan o bien en el medio tecnológico o a través del instrumento tecnológico, que son cosas diferentes, o sea, no hay que confundir. El Tribunal Supremo, por ejemplo, aquí a la hora de aplicar una pena específica en materia de cibercriminalidad, ha confundido lo que es el lugar de comisión del delito, cuando sea el ciberespacio, y el instrumento de comisión del delito, que son cosas distintas, ¿vale? Entonces tenemos ya el concepto de violencia, cualquier acto que transgreda cualquier norma, más el acto de que esto se produzca en el ciberespacio o mediante el instrumento tecnológico, y siempre que sea por razones de discriminación sobre una mujer. Yo no me quedaría con la idea de que solamente cuando el sujeto activo del acto o del hecho sea un varón que tenga una relación emocional o la haya tenido con esa mujer, porque ese concepto de violencia de género se nos queda muy estrecho, como sabéis. Es decir, en estos momentos nuestro ordenamiento jurídico penal contiene un sistema mixto de protección de las mujeres. Por un lado, tendríamos esta violencia género específica que protege
protege a las mujeres frente a las actuaciones de los varones con los que tiene o ha tenido una relación de afectividad, pero también tenemos una circunstancia genérica, que es la del artículo 22.4, que castiga cualquier acto delictivo con una pena mayor si se produce por razón de discriminación de género. Es decir, hasta el año 2015 solamente hablábamos de violencia de género normativamente en relación con el delito de maltrato habitual o puntual, con las amenazas leves, con las coacciones leves, pero no incluíamos, por ejemplo, pues un secuestro, una detención ilegal o un homicidio, unas lesiones graves o una violación, porque el código no lo establecía como género específico. Sin embargo, desde el año 2015, con la introducción de este agravante del 22.4, ya podemos decir que junto a los géneros específicos tenemos esta protección especial también frente a cualquier delito. Vale. Bueno, pues con este marco, con este entorno, podemos decir de qué vamos a hablar cuando hablemos de las violencias machistas digitales. Bueno, pues hablaremos de aquellas violencias en este sentido amplio que os he mencionado, ¿no? Que todos entendemos desde un punto de vista social o criminológico, aquella que se produzca en el ámbito tecnológico o a través del instrumento tecnológico sobre las mujeres por razones de discriminación machista, claro, no es de discriminación machista. La violencia machista, por su parte, tiene un contenido muy importante, que es el contenido de control. Si os preguntáis alguna vez por qué maltrata el hombre que maltrata, esto lo ha explicado muy bien Miguel Lorente, el hombre que maltrata nunca maltrata porque sí, maltrata para mantener el control. Por eso, cuando pierde el control, se suelen producir situaciones de agresión mucho más graves o más violentas, o un sujeto que nunca, por eso, es que no hay denuncias previas, un sujeto que nunca había manifestado ninguna actitud, a ver, reconocible de manera ordinaria como una actitud machista, de repente pierde el control y se manifiesta con una actitud muy violenta o menos violenta, pero de control. Si las tecnologías de la información y la comunicación favorecen de alguna manera algo, aparte de las buenas prácticas, que yo estoy con la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, que no hay que demonizar la herramienta, no hay que demonizarla, es una herramienta fantástica la tecnología, lo que hay que hacer es educar para su uso adecuado, igual que educamos para salir a la calle, pero si algo tiene desde el punto de vista negativo es que favorece el control y permite que el control sobre las mujeres sea, bueno, sobre las personas en general, pero sobre las mujeres sea mucho mayor. Y fijaos, y aquí me meto un poco en camisa de once varas donde no me corresponde, pero es una recomendación que siempre me gusta hacer, sobre todo cuando hablamos de la victimización, ¿no? O de la culpabilización de la mujer por no haber sabido autoprotegerse frente a determinadas conductas. Fijaos como normalmente a nuestras hijas, cuando van a salir, les pedimos que nos compartan su ubicación. Las geolocalizamos, su propia seguridad. Si nosotras como madres o nosotros como padres, a nuestras hijas fundamentalmente les pedimos que se dejen geolocalizar porque las queremos mucho y no queremos que les pase nada y queremos saber dónde están por si necesitan ayuda, les estamos lanzando el mensaje de que aquellos hombres que las quieran controlar porque las quieren mucho, son buenos hombres, son personas que las quieren. Entonces, ojo, porque los instrumentos que nos proporciona la tecnología son instrumentos muy válidos para muchas cosas, pero también nos pueden ayudar a perpetuar roles. Entonces, yo diría, hombre, pues a lo mejor en momentos concretos, cuando si tiene que volver sola a casa,
vamos a pedírselo, pero pidámoselo a nuestro hijo también, no solo a nuestra hija. Pero mientras que esté acompañada con sus amigas, con sus amigos o tal, dejémosla, no la geolocalicemos, no estemos continuamente pendientes de dónde está, de dónde se encuentra, con quién habla. No tengamos esa intervención tan incisiva que nos permiten las nuevas tecnologías, porque les estamos diciendo que el control es bueno. Y no es verdad. El control no es bueno, no es positivo. De hecho, la violencia de género que se produce por razones de discriminación con el uso del elemento tecnológico fundamentalmente es violencia de control. Y esta violencia de control, que se produce también en el entorno offline, aunque también estoy de acuerdo con mi compañera en que es difícil ya distinguir muchas veces lo que es el entorno digital de lo que es el entorno analógico o el online offline, fijaos que sí que es cierto que en el entorno digital o virtual, como le queréis llamar, la lesión que se produce de los bienes jurídicos se produce de una manera de una manera mucho más incisiva. Es una lesión mucho más importante para los bienes jurídicos por varias razones. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta, porque cuando vayamos a valorar la necesidad o no de intervención punitiva, nos vamos a tener que plantear hasta qué punto conductas que en el mundo analógico a lo mejor no pasarían de ser una molestia y el derecho penal no tendría que entrar, en el mundo digital se convierten en conductas mucho más lesivas y, por lo tanto, aquello que no castigábamos antes, ahora sí debemos castigar. La siguiente cuestión es, entonces, preguntarnos por qué se produce esta situación de mayor peligrosidad o de mayor lesividad para los bienes jurídicos que se ponen en juego. Y las razones son comunes a todos los ciberdelitos, sobre todo cuando hablamos de ciberdelitos sociales, que son aquellos que se cometen fundamentalmente a través de las plataformas y las redes sociales. Ciberdelitos sociales son los delitos que más van a sufrir las mujeres en el entorno digital por el hecho de ser mujeres, o que más vamos a sufrir, porque yo misma hace... no llega una semana, la semana pasada sufrí un acoso brutal en Twitter, que tuvieron que salir las hordas de las ciberactivistas, amigas y amigos feministas, a defenderme, ¿no? Pero es en plataformas y en redes sociales donde fundamentalmente vamos a sufrir más ataques, no solo en la violencia de género tradicional de la pareja, sino en esta violencia de género que podemos sufrir por parte de otros hombres con los que no tenemos ningún tipo de relación, incluso que no les conocemos de nada. Bien, ¿cuáles son estas razones? Os decía, bueno, son las mismas que se producen, perdonad, que se producen en todos los ciberdelitos, que son fundamentalmente la posibilidad de actuación anónima, la posibilidad de viralidad de esas acciones y la permanencia. Fijaos, en los entornos más comunes, ¿no? Estoy pensando pues esto, en redes sociales, en Twitch, en TikTok, en Twitter. Twitter es una red que se presta mucho a la práctica de acosos. En estos entornos es muy fácil que el ataque provenga de un sujeto anónimo. Recordad que cuando empezábamos a funcionar con las redes sociales, cuando mi compañera estaba en Twenty, yo ya no tenía edad de estar en Twenty, y ahí empecé a trabajar en materia de ciberdelincuencia, imaginaos. Yo empecé con Terra, o sea que mucho más, mucho, 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 mucho. Bien, ahí lo primero que nos decían siempre
es que intentáramos siempre actuar bajo seudónimo, ¿no? Porque era la manera de protegernos frente a ataques no deseados. Sin embargo, toda esta idea de que hay que actuar o que tener un alias, ¿no?, que nos proteja un poco, un seudónimo que nos proteja frente a los ataques de terceros, esta idea estamos viendo que hay que empezar a desterrarla. ¿Por qué? Porque cuando el ataque procede de un sujeto anónimo, la sensación de inseguridad es mucho mayor. Es mucho mayor porque no sabemos de dónde viene el ataque, por lo tanto, no conocemos la posibilidad de que ese ataque, que normalmente puede ser una amenaza, una intimidación, un acoso, se materialice en algo real. Porque no sabemos si el que nos está acosando o el que nos está atacando es nuestro vecino del quinto, que tiene un fácil acceso a nosotras, o es un tipo que está en Tegucigalpa, que difícilmente podremos tomar contacto con él. Esa sensación de inseguridad hace que el bien jurídico se lesione con mayor facilidad y además que sea mucho más difícil perseguir la acción. Y esto también genera una gran inseguridad. Ojo, porque la Carta de Derechos Digitales, que recientemente se ha aprobado en España, está intentando acabar con esta idea del anonimato como derecho y de lo que se está hablando precisamente es de la instauración del pseudonimato. El pseudonimato, yo no soy muy partidaria de él tampoco, por razones garantistas, pero bueno, desde el punto de vista de la protección, lo que pretende es que aquellas personas que quieran manifestarse en el entorno digital de manera oculta o sin manifestarse públicamente con su nombre y apellidos y su identificación, pueda hacerlo con un seudónimo, pero que exista una especie de registro que verifique a quién corresponde esa identidad real para, en el caso de tener que producir una persecución, por ejemplo, penal, poder tomar conocimiento de que María de la O en realidad es Martínez Pérez, que vive en Murcia y que tiene 48 años, y que no es María de la O, sino que es un pederasta que está acosando a menores. ¿Vale? Ojo que eso está en la Carta de Derechos Digitales, pero todavía no es algo que podamos decir que se vaya a implementar. El segundo elemento del que os he hablado, que incrementa la posibilidad de que el daño sea mayor en los delitos que se cometen con el medio tecnológico, sobre todo en redes sociales, los delitos sociales, es la viralidad. Es decir, la potencialidad de que determinada acción pueda alcanzar una difusión infinita. Esto es lo que ocurre sobre todo con la difusión no consentida de imágenes de contenido erótico, aunque también puede ocurrir con difusión de imágenes íntimas que no afecten a la sexualidad. Estamos siempre hablando de sexting, como práctica legítima, por supuesto, el sexting, y el problema es la difusión no consentida del sexting de terceros. Pero imagínate, se difunden imágenes a lo mejor que afectan a la salud, que también es muy grave, porque son los cinco ámbitos fundamentales de la intimidad, ¿no? Imagínate, yo pensaba cada vez que en pandemia, por ejemplo, veíamos a aquellas personas que salían de las UCIs y con sus caras y así, y Victoria y no sé qué. Bueno, pues probablemente estas personas, si fueran conscientes de la repercusión que iba a tener su imagen en todo el país, pues no hubieran autorizado a que se les grabara, ¿no? Pues imaginad que estáis pues en un UCI, que os sacan fotos y que se publicitan por ahí como un medio de denigraros. ¿Qué puede ocurrir? Bien, la viralidad que alcanzan las imágenes o que pueden llegar a alcanzar son todos los elementos que incrementan la lesión al bien jurídico y que hacen que estas conductas sean más peligrosas en el ámbito tecnológico que en el ámbito digital. Una imagen de contenido único, cuando teníamos las fotos en papel, como mucho podía ir pasando de mano en mano, podíamos hacer fotocopias, o se podían pegar en la pared de la facultad del instituto, en el patio, que causaban un grave daño.
pero lo que sucede ahora no es que yo doy la foto en papel y saco unas copias, ¿no? Es que en cuestión de un segundo pueden estar difundidas por todo el mundo. Y esto hace que la afectación del bien jurídico, en este caso la intimidad o la dignidad, sea mucho más grave. Y luego tenemos la permanencia. El derecho al olvido, sabéis que es un derecho que se puede ejercer en el mundo digital. Sin embargo, es un derecho que es muy difícil que sea efectivamente cubierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si sabéis un poco cómo funcionan los buscadores Google, ¿no? El más famoso, sabéis que funcionan como una red, como una araña. Entonces, nosotros a Google le podemos decir, oye, descuelga las imágenes que hay de no sé quién. Y de hecho la Agencia de Protección de Datos, por si no sabéis, os lo digo, sabéis que tiene un canal prioritario de denuncia para que si detectamos a través de nuestra navegación en red que hay algunas imágenes que pueden ser atentatorias de la intimidad, de la dignidad, imágenes que son ofensivas para las personas que aparecen en ellas o incluso para quien pueda visionarlas, podemos pedir a través del canal prioritario que las retire. ¿Vale? Bien, dicho lo cual, se retiran. Pero nada impide que estas imágenes hayan sido grabadas por otras personas o que sigan permaneciendo en las terminales o en los equipos de otras personas y que puedan ser vueltas a difundir o que incluso hayan quedado en el caché de alguna máquina que el buscador al final encontrará. Por lo tanto, el derecho al olvido es un derecho que existe, pero que es de difícil cumplimiento y que al final hace que las acciones que a lo mejor en el mundo analógico durarían un tiempo y se acabarían, en el mundo digital permanezcan. Y todo ese tiempo que están produciéndose se está lesionando el bien jurídico. Es como un secuestro. Cuando tenemos a un sujeto secuestrado, su libertad está lesionada continuamente mientras que está secuestrado. Pues bien, si hablamos de atentados contra la intimidad o contra el honor o contra la dignidad, nos vamos a dar cuenta que en el ámbito tecnológico, mientras que esas imágenes estén ahí, se vayan difundiendo, la lesión no va a parar. Continúa, es como si el bien jurídico fuera una pelotita y la estuviéramos apretando. Por lo tanto, además de un incremento cuantitativo en la afectación, se produce un cambio en la lesión, un incremento cualitativo, se produce una lesión mayor al bien jurídico. ¿Por qué es importante? Porque todo esto es lo que nos va a permitir dilucidar si finalmente debemos intervenir o no debemos intervenir penalmente en este ámbito. Evidentemente, no todo lo que llamamos violencia digital machista vamos a tenerlo que castigar penalmente, porque una violencia digital machista es un micromachismo en red, ¿no? Con este concepto tan amplio de violencia. Y no vamos a intervenir penalmente en esto. Hay situaciones de acoso que comienzan con una mera molestia. Y la molestia no se puede castigar. Al pesado de turno que te dice 4 veces que si vas a cenar con él y le dices que no te quieres ir a cenar y que te aparece con el ramo de flores y que al día siguiente te manda unos bombones y que al otro día no sé qué y cada vez dices no. Esto es una molestia. Trazar la frontera entre la molestia y el acoso es complejo. Los tribunales lo han hecho, doctrinalmente lo hemos intentado, los tribunales lo han intentado y doctrinalmente lo hemos intentado, ¿vale? Pero el derecho penal no va a tener que entrar en todo, porque el derecho penal, como bien sabéis, es como la cirugía, la medicina. Un cirujano entra cuando no hay una solución menos grave para salvar esa vida o para curar esta enfermedad. En el derecho tenemos muchas ramas del ordenamiento jurídico. Está el derecho administrativo, el derecho civil y el derecho penal es la última ratio del derecho.
aunque últimamente parece que sea la única razón del derecho, ¿no? No, pues no somos ni los únicos ni los primeros, somos los últimos que debemos entrar. Por lo tanto, si hemos dicho que las conductas que se producen de discriminación machista digital son conductas de control generalmente y son conductas que lesionan bienes jurídicos como la intimidad, el honor, la integridad moral, la dignidad, la libertad sexual, no en cualquier caso entrará el derecho penal, solo cuando estemos a los ataques más graves a esos bienes jurídicos tan importantes. Y por eso es importante, por eso era importante también hablar primero del concepto de violencia, ¿no? No sé si explicarlo, ¿no? Todo eso hablando de los entornos ordinarios, los entornos ordinarios digitales a los que ya estamos acostumbrados, ¿no? Lo que son las redes sociales, las plataformas de comunicación como WhatsApp, que no la considero una red social, etcétera. Pero también hay otros entornos en los que tenemos que empezar a trabajar, que es el metaverso, por ejemplo. En el metaverso, sabéis que hace poco hay una versión beta del metaverso que se ha empezado a probar, y hace poco una investigadora inglesa entró a realizar una prospectiva y nada más entrar se sintió acosada, su avatar femenino se sintió acosada por 4 avatares masculinos que la manosearon, o sea, los avatares masculinos manosearon al avatar femenino, le dijeron frases soeces, una agresividad sexual importante. Le hicieron unas fotos, la empujaron, la tiraron al suelo y, bueno, ella denunció que había sufrido un acoso sexual en el metaverso. Claro, lo primero fue como entrar en ataque de risa. ¿Qué ha dicho esta? No, es verdad que si uno está en Fortnite o si uno está en cualquier juego y lo matan, nadie piensa que hay un homicidio. Pero porque el juego consiste en eso. Nadie piensa que cuando entra en el metaverso va a sufrir un atentado a su integridad. En un videojuego nos encontramos con que las lesiones no son reales de los bienes jurídicos, son virtuales. Salvo que finalmente el casco este que han anunciado, no sé si lo habéis oído, el casco este que están fabricando, se supone, para que cuando estés en un videojuego te pones el casco y si te matan en el videojuego, lance unas ondas que acabe con tu vida. No, no es broma. No es broma. O sea, pues nos quedamos así, pero es real. Es decir, el problema que nos encontramos en el metaverso es que, por un lado, puede lesionar bienes jurídicos espirituales, como ocurre en otros entornos virtuales, pero todavía no somos conscientes de que eso hay que castigarlo. Porque siempre identificamos el metaverso con un juego y con la lesión de bienes jurídicos materiales. Está claro que la vida, la integridad física o la salud no se va a lesionar, pero hay otros bienes jurídicos que sí que se pueden lesionar y que a lo mejor sí que nos podríamos plantear su inclusión dentro del castigo. Yo creía que tenía más tiempo, pero al final parece que tengo menos del que pensaba. Entonces voy a intentar resumir un poco y cerrar, ¿no? En el entorno digital, por lo tanto, nos vamos a encontrar con actuaciones que serán merecedoras de sanción penal y otras que no, dentro del ámbito de la relación de pareja y fuera del ámbito de relación de pareja. Por ejemplo, si entréis en Twitter veréis también que la fiscal Susana Gisbert está sufriendo un acoso continuado por una cuenta que se llama Susana Feminazi, Susana Fiscala Feminazi, ¿vale? Y las mujeres, por razón de ser mujeres, en entornos digitales, sufrimos un acoso brutal, sobre todo cuando somos mujeres con proyección pública, intentamos manifestar ideas que son discrepantes con determinados grupos, por ejemplo, con los de Foro Coches, como también mi compañera comentaba muy bien, ¿no? Para acabar con estas situaciones, se ha creado un nuevo delito de acoso, el 172-TER. La reforma del 22 de la Ley Orgánica de Libertad Sexual ha introducido un número 5 también
para proteger la imagen frente a usurpaciones, que yo creo que técnicamente es muy malo, ¿vale? También tenemos la posibilidad de castigar la difusión inconsentida de imágenes íntimas sin consentimiento a través del artículo 197.7, que esto nace precisamente del caso, como ya ha contado, de la concejal, que luego con el caso Olvido Hormigos, perdón, con el caso de Iveco, nos ha planteado muchos problemas también de castigo a la participación de terceros, que no podemos castigar ni siquiera con la reforma que se ha hecho también en el 22, porque se ha hecho muy mal, y en las violencias sexuales. Y con esto voy a cerrar porque me parece interesante. Tradicionalmente, los delitos contra la libertad sexual se ha entendido que eran delitos que solamente se podían castigar si había un encuentro físico, ¿vale? Bueno, el Tribunal Supremo ya ha reconocido en una sentencia del año 2021, la sentencia 447/2021 de 26 de mayo, que la ciberintimidación en materia sexual puede provocar un autocontacto, es decir, que a una mujer la obliguen a masturbarse delante de una cámara en ciberintimidación, puede ser considerada agresión sexual. Nos queda mucho trabajo por hacer, quedarían muchas cosas por contar, pero me han avisado ya que me queda medio minuto ya solo. Entonces, bueno, quedo a vuestra disposición. Espero haber podido trazar unas líneas básicas de cuál es el estado de la cuestión y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis formular. Gracias. Així que ara passem a parlar més concretament d'assetjament online als videojocs amb l'Eurídice Cabáñez. Ella és codirectora d'Arts Games, organització internacional amb 15 anys d'experiència centrada en el videojuego com a herramienta de transformació social. Doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Madrid amb la tesis titulada La tecnologia en les fronteres. És també professora en diverses universitats d'Espanya i México, con más de 60 publicaciones entre artículos, libros y divulgación y más de 140 conferencias entre Asia, Europa, Australia, Norteamérica y Latinoamérica. Ella también es fundadora y directora de la fábrica digital El Rule, de la Secretaría de Cultura de la CMX y colaboradora con el Centro Multimedia del CENAR, comisaria de exposiciones, entre las que se destaca videojuegos Los dos lados de la pantalla, de Fundación Telefónica Madrid 2019 e itinerancia por varias ciudades de México en 2021 y 2022 con más de 200.000 visitantes. Por último, ha sido seleccionada como una de las 100 Game Changers en 2020 por Game Industry, diseño de videojuegos diferentes. Y dice por último que responde cuando se le pregunta y escribe ficción especulativa en sus ratos libres. Un fuerte aplaudimiento. Hola, genial. Bueno, a ver si pasamos a la presentación. De todas formas, voy a tratar de ser más o menos breve porque por un lado vamos con retraso y por otro lado me gustaría que sí hubiera preguntas porque creo que también salen cosas mucho más interesantes cuando se contesta a vuestras propias inquietudes. Entonces, os voy a dar un montón de datos e información, pero voy a tratar de dejar este espacio para que tengamos conversación después. Bueno, vamos a hablar del tema del acoso en los mundos multijugador, bueno, en el mundo del videojuego en general. Todos sabemos que el acoso hacia la mujer siempre ha sido un problema, tanto en el espacio público como en el espacio privado, pero también es un problema que se acentúa muchísimo en el mundo online. Este mundo, que evidentemente pues, tiene que ver con un mundo tecnológico, es completamente masculinizado. Primero, por quiénes generan las tecnologías, ¿no? O sea, quiénes están generando este entorno que directamente pues, son hombres con unas características muy homogéneas y además su target es también el target masculino, entonces son diseños que son diseños hechos por hombres para hombres. Esto tiene que ver con la tecnología en general, en el caso de los videojuegos es todavía más masculinizado. Por lo tanto, son espacios que dan mucho más lugar al surgimiento de tecnoculturas tóxicas.
donde el espacio para otras personas que no son estos grupos, pues está bastante vetado y hay bastantes reacciones, incluso muy violentas y agresivas, hacia la irrupción en estos entornos de otros sujetos. Entonces, bueno, a raíz del contexto digital surgen nuevas formas de acoso que tienen sus particularidades. O sea, no solo es que sea más, sino que además pues tienen casos particulares. Y dentro del mundo del videojuego tiene incluso también sus propias particularidades más allá del mundo digital. Creo que algo importante es enmarcar el acoso dentro del juego, dentro del acoso en el mundo, del acoso dentro del mundo digital. Y creo que es muy importante recalcar, como ya se ha comentado anteriormente, pero para hacer todavía más hincapié, que las consecuencias de este acoso online, de este acoso en el mundo digital, aunque no nos estén golpeando directamente la cara, también son consecuencias físicas y también son consecuencias que pueden llegar a ser muy graves. Dentro del informe de APC de 2017 se identifican estas 5 categorías de consecuencias del acoso en el mundo digital. El daño psicológico, que tiene que ver con experimentar depresión, ansiedad, miedo o incluso pensamientos suicidas. Casos de aislamiento social, donde se retira las víctimas de violencia de la vía pública, incluido el contacto con familiares y amistades. Es decir, que no solo es como me da miedo relacionarme con otros, sino que ya incluso dejas de asistir a reuniones familiares o a quedar con amigos. Pérdidas económicas. En muchos casos, las víctimas de violencias online son despedidas o pierden sus fuentes de ingresos y encuentran dificultad para encontrar trabajo por el estigma que genera ser una víctima de estas cuestiones. También se da una limitación de la movilidad, una dificultad para participar tanto en espacios físicos como en espacios online. Y la autocensura, la limitación de la actividad por el temor a una mayor victimización y la pérdida de confianza y seguridad en el uso de tecnología digital. Después, un informe de luchadoras añade a estas, bueno, agrega detalles de daños físicos y delimita más los daños emocionales. Podemos ver acá que en daños físicos podemos encontrar que las víctimas de acoso online pueden sufrir náuseas, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, dolor de riñón, falta o exceso de apetito, vacío en el estómago, tensión corporal, llanto, pesadez en el cuerpo y autolesión. En los daños emocionales podemos encontrar afectaciones nerviosas, estrés, angustia, ira, enojo, depresión, paranoia, miedo, confusión e impotencia. Además, agregan el miedo a salir, la autorrestricción de la movilidad, el abandono de las tecnologías, la autocensura y la sensación de vigilancia constante. Es decir, la violencia online tiene un impacto muy claramente en la vida real. Es decir, no es algo que solo quede en ese mundo, sino que nos está afectando mucho más allá. Como decía, el caso de los videojuegos tiene unas particularidades como mucho más concretas. Y acá podemos ver un poco lo que la Anti-Defamation League y la Fair Play Alliance, en un informe de 2020, detectaron lo que ellos denominan comportamientos disruptivos dentro de videojuegos. Es decir, el acoso es uno de ellos, pero hay otros muchos comportamientos disruptivos. No sé si comportamientos disruptivos sería la palabra que yo habría elegido, pero bueno, es la que se utiliza en el informe. Podemos ver aquí la clasificación, que van de cuestiones como menos graves a cuestiones bastante más graves. En principio podemos encontrar comportamientos disruptivos no intencionados, es decir, las personas que están molestando a quienes juegan no lo están haciendo de una forma consciente, que es, por ejemplo, pues cuando se malinterpretan los roles del juego o no estás entendiendo bien la táctica que tienes que hacer, cuando hay falta de comunicación, a veces por barreras lingüísticas. No olvidemos que los videojuegos multijugador online son espacios donde están jugando personas de todo el mundo, de culturas muy diferentes y de lenguas muy diferentes. Entonces, a veces puede haber también casos de falta de comunicación o errores en la comunicación. Cuando se interpreta que hay que el objetivo del juego es otro o tratas de obtener tú tus puntos y estás dejando al otro un poco de lado en los objetivos grupales, o cuando todavía no se sabe jugar, que es algo que puede molestar a otros jugadores cuando llega alguien nuevo y tiene que estar jugando y acompañando, ¿no? Pero bueno, estos serían, como decía, comportamientos disruptivos no intencionados. Aquí ya empezamos un poco a escalar y llegamos a la exasperación, al molestar, fastidiar o impedir deliberadamente el disfrute del juego de otros. Aquí como ejemplos podemos encontrar pues, el hacer intencionalmente algo que va en contra del equipo,
El equipo tiene un objetivo y tú estás haciendo algo que lo perjudica. El hacer gestos molestos, como el teabagging. ¿Quién sabe qué es el teabagging? Vale, entonces lo explico en pocas manos. Bueno, digamos que cuando matas a un enemigo en un juego, hay una práctica que es llegar hacia su cadáver y agacharte encima del cadáver repetidas veces. Que básicamente estás simulando una violación del cadáver enemigo. Entonces, como que tú hasta que vuelves puedes estar viendo esa práctica. Entonces, bueno, pues eso, haciendo teabagging al cadáver del enemigo, escribiéndole a otro que ha sido, bueno, insultos y demás, ¿no? También interferir con la capacidad de movimiento del jugador. Por ejemplo, estás en una sala y tu jugador de tu mismo equipo quiere salir y tú estás en la puerta bloqueando y no le dejas. Por molestar. Parecen cosas sutiles y tontas, pero que poco a poco también van sumando y van escalando. Y también el uso de mensajes repetitivos. Estar escribiendo constantemente lo mismo, hacer pings o estar constantemente interrumpiendo el juego. Dentro de la clasificación encontramos también las acciones antisociales, que ya son comportamientos demasiado antagónicos o alienantes que se pueden manifestar en el contexto del juego, reduciendo la resiliencia general de los jugadores y de la comunidad y fomentando el comportamiento negativo y la posibilidad de escalada hacia conductas y riesgos más graves. Aquí puede ser, por ejemplo, ya el recibimiento hostil a determinados jugadores o el descartar a algunos jugadores directamente por novatos, diciéndole no, novato, novata, o lo que hemos visto innumerables veces de ¡ay, mierda, nos tocó una chica en el equipo, vamos a perder! No, vete a fregar, tú aquí no pintas nada, ¿no? El directamente descartar a un jugador que entra nuevo al equipo y no dejarle jugar contigo. Reacciones agresivas frente a los errores de otros, ¿no? Estás jugando en equipo y alguien falla, le matan, lo que sea, y entonces tú te pones súper agresivo diciéndole que por tu culpa vamos a perder, que, bueno, empiezan los insultos y demás. Los comentarios sobre malas jugadas, igual. A veces no necesariamente puede ser decir como qué mal lo has hecho, sino que también pueden ser como que te están ofreciendo consejos en formas de microagresiones, ¿no? Como igual deberías cuidar un poco más lo que estás haciendo, ¿no? Igual podrías... Hay como muchas formas muy sutiles también de agresión. Bueno, luego ya directamente tenemos el abuso del juego antagónico, que ya aquí pues tenemos el troleo, los intentos deliberados de molestar, provocar a otros jugadores para que provoquen el caos, el sabotaje, el no jugar, el detenerse, desperdiciar el tiempo, el no estar haciendo las jugadas directamente, el estar actuando directamente en contra de los objetivos del juego y gravemente. Perder o morir intencionalmente por molestar, abandonar el juego, porque también son juegos en equipo, cuando tú abandonas el juego estás dejando en clara desventaja al resto de miembros. Explotación de mecánicas del juego. Por ejemplo, lo que hablábamos de bloqueo del cuerpo, pero ya pues, directo de no dejar al otro jugar en absoluto. El estar en el lugar de reaparición. Sabes que en los juegos te matan y apareces en un lugar. Pues mucha gente se pone en el lugar donde sabe que vas a aparecer y directamente cuando apareces te matan sin darte ninguna oportunidad de jugar. Entonces simplemente están constantemente ahí esperando a dispararte y no permitirte el juego. Evitar o negar sanar a compañeros. Cuando tienes ese rol, o en muchos juegos que puedes, pues simplemente no ayudar a un compañero y dejarlo morir. Directamente disparar o saquear su cuerpo. Abusar de herramientas comunicativas, emoticonos u otros. Y el smurfing, esto es muy divertido. Esto es gente que en un juego tiene un gran nivel, que es muy bueno, y entonces compran, o bien compran cuentas mucho inferiores, o entran con nuevas cuentas muy inferiores, o se desranquean para poder jugar con personas que acaban de empezar y de alguna forma estar dejándolas un poco cegadas con su buen juego como novato y captarlos como para tenerlos ahí, no sé, no sabría cómo explicarlo, pero básicamente es como convertirte en el patrón de un montón de personas que están jugando nuevos y tú ser como su ídolo y empezar a abusar también de toda esta gente, ¿no? Porque se supone que tú eres mejor que ellos. Bueno, luego evidentemente podemos encontrar ya las trampas directas, que es uso de bots, de hacks, de trucos. Cuestiones que ya tienen que ver con cuestiones tecnológicas que explotan un poco el código para poder... Pero este no nos interesa tanto porque no tiene tanto que ver con el acoso. Y el que ya nos interesa más, la cuestión del acoso. Directamente intimidar, coaccionar o oprimir a otro jugador dentro o fuera del juego. Esto es importante porque veremos que las amenazas y los problemas dentro del mundo del videojuego no se reducen solo al espacio de juego, sino que pueden ir más allá. Por ejemplo, puedes
hacer distintas amenazas para que personas en el juego hagan cosas que tú quieres, como amenazando con autolesionarte si no lo hacen, o chantajeando. Aquí pueden entrar como muchas formas de violencia, ¿no? Por ejemplo, veíamos antes, pues se han difundido imágenes sexuales, o he conseguido que me mandes unas imágenes tuyas sexuales. Pues si no haces esto en el juego, las voy a publicar, ¿no? Entonces son como amenazas o coacciones que tienen que ver con hacer a la otra persona tu rehén en el juego para que haga todo lo que quieras. Podemos encontrar gente que está instruyendo a otros para que se autolesionen dentro de los juegos. Esto puede parecer raro, pero está sucediendo. Es decir, alguien en otra parte del mundo que habla contigo por un chat puede llegar a influir sobre todo también en niños, niñas y adolescentes para que lleguen a realizarse autolesiones. Es algo que no solo se ha visto dentro de los videojuegos, sino también fuera, con estos juegos de retos virales y en otros contextos, pero que también en videojuegos sucede. El mobbing, o cuando hay grupos, que esto lo veremos un poco más adelante en específico, grupos que se dedican a intimidar a otros grupos o a otras personas, habitualmente también vinculado a cuestiones identitarias, que veremos más allá. El hacer luz de gas, también en los videojuegos, es socavar intencionalmente el sentido de la realidad de otras personas, decir que pasó algo diferente de lo que pasó, que cuando se hace también de una forma en equipo, pues al final haces dudar a la persona de si en realidad estaba jugando fatal cuando es una persona, cuando es una tiradora experta de no, ese lo maté yo, a ti no paran de matarte, y acabas haciendo que la persona dude hasta de sus propias percepciones. La negación, los cumplidos inversos o los comentarios que pueden tener un cumplido pero que están planteados de una forma que en realidad son insultantes, ¿no? Como de, ay, mira, jugando con este personaje no apestas tanto como de costumbre. O, ay, pues mira, no juegas tan mal para ser una chica, ¿no? Este tipo de comentarios que también te están hiriendo y minando la autoestima. El abuso del espacio personal. La vigilancia, el cumplimiento de las normas o el estar constantemente viendo que alguien esté jugando correctamente, ¿no? O sea, en lugar de estar jugando normalmente, estar viendo cuándo comete algún fallo para machacar. Y el acoso fuera de línea, que esto veremos un poco después cómo se da. Como decíamos, el acoso basado en la identidad es una cosa más específica porque es también lo que nos está ocupando ahora en el caso de las mujeres. No solo sucede en este caso. Se da cuando los desarrolladores, los moderadores, los administradores, porque en estos casos no solo son los jugadores, sino que muchas veces necesita tener el apoyo, digamos, de toda la comunidad, de quienes desarrollan el juego, de quienes están moderando los foros, se comportan de una forma inapropiada, injusta, reuniendo sus audiencias para acosar a jugadores concretos o a otros desarrolladores. También está el acoso benévolo, que quiere decir cuando no te están haciendo algo malo en principio, sino que te están regalando cosas, por ejemplo, en un juego. Te están dando un trato diferencial por ser mujer o incluso por tener un avatar femenino, porque en muchos casos tampoco es tan fácil detectar quién está jugando, ¿no? Pero ya te están dando un trato totalmente desigual porque no te están viendo de una forma equitativa. O que te protejan en exceso, que te estén acompañando siempre, que te digan no, tú ponte detrás de mí, o ese tipo de cosas. Y ya directamente el defender un carácter excluyente de juego o negar el acceso a ciertos grupos sociales o comunidades marginadas. Esto se puede ver también haciendo preguntas inapropiadas cuando ves que determinados perfiles pueden ser de determinada identidad, ¿no? Por ejemplo, empezar a preguntar si tienes pareja, qué llevas puesto, cosas que no preguntarían si no fueras una mujer o si fueras un hombre. Luego también tenemos casos de odio directamente, que es abuso verbal o de otro tipo, donde ya directamente está la intimidación, los comentarios insultantes de la identidad de otra persona, real o percibida, teniendo en cuenta cosas como cuestiones de religión, color, género, origen, edad, discapacidad, orientación sexual. También encontramos casos de extremismo. Esto es curioso porque dentro de la encuesta de 2020 de la AVD, vio que 1 de cada 10 de las personas adultas que juegan a juegos multijugador en línea son expuestos a discusiones sobre supremacismo blanco. Es decir, hay todo un tema de exclusión, ya no solo de la mujer, sino de básicamente todo el que no sea blanco dentro del juego. Y son conversaciones que tienen lugar recurrentemente y que además estar compartiendo este tipo de discursos aumenta mucho el riesgo de que la audiencia que está recibiendo esos discursos apruebe o participe directamente ya en la violencia contra miembros de otro grupo, online u offline. Esto se puede hacer compartiendo contenidos que deshumanizan a los miembros de un grupo,
comparaciones con animales o insectos, por ejemplo. Contenido que retrata al grupo objetivo como violando la pureza de la audiencia prevista del contenido, como no, es que estos no son verdaderos jugadores, ya sabes, te piden el carnet de gamer, de, ah, ¿juegas este juego? Así, ah, pero bueno, ¿qué nivel tienes? Ah, bueno, ¿y cuántos puntos haces? No sé, ¿y cuántas horas juegas? Y te hacen así todo el... porque tú no eres de los suyos, ¿no? Y al final también pues haciendo uso de la violencia o hablando de la violencia como una necesidad para preservación de la propia identidad, ¿no? Si la comunidad gamer somos los que somos y estos quieren entrar, tenemos que impedir que mancillen nuestra pura y maravillosa comunidad. Y bueno, también podemos encontrar intercambios inapropiados, que es cualquier intercambio de información o contenido no deseado, memes discriminatorios, sembrar desinformación, publicar enlaces inapropiados, malware, el spam, el uso de bots para estar constantemente mandando mensajes. Y por último, encontramos ya directamente la conducta delictiva o depredadora, digo, según el informe, según yo, muchas de las anteriores ya deberían ser delictivas, que encontramos directamente el acoso, ciberacoso, el robo de la identidad, las amenazas de violencia, el intercambio intencional de información personal para incitar a lesiones, el doxing, o sea, la llamada a que se acceda a las cuentas de otra persona y se haga pública toda su información, el chantajear o solicitar información con la intención de dañar y coaccionar, fraude o estafa, incluido el phishing, la suplantación de la identidad, el robo de cuentas, y incluso fingir ser personal de la compañía de juegos, que eso también sucede, ¿no? Como que alguien suplanta la identidad de la compañía de juegos para continuar con el acoso. Bueno, podemos encontrar cuál es la preponderancia del acoso en los videojuegos online. Estos datos son realmente espeluznantes. Si hablábamos de que en el informe de Don't Steak podíamos ver que un 70% de las personas habían sufrido acoso online, cuando nos vamos al mundo de videojuegos podemos ver que 5 de cada 6 personas adultas, es decir, el 83% de la gente entre 18 y 45 años, experimentaron acoso en juegos multijugador en línea. Esos son más de 80 millones de jugadoras y jugadores. Además, hay un crecimiento considerable porque el informe del año anterior era del 81% frente al 83% de ahora y el de hacía 2 años del 74%. Es decir, va en ascenso el acoso que se está sufriendo en los mundos de videojuegos. Además, podemos ver que el 71% de las personas adultas jugadoras experimentaron un abuso severo, incluyendo amenazas físicas, acoso y acoso sostenido. Es decir, el 71% de las personas que juegan, estamos hablando de un acoso severo. Y también ha subido, porque antes en la de 2020 era el 68% y en la de 2019 un 65%. O sea, está en aumento también el acoso severo. Los mayores aumentos del acoso basado en la identidad se ven en mujeres, que es el 49% en comparación con el 41%. Afrodescendientes, 42% comparado con el 31%. Asiáticos americanos, un 38% comparado con el 26% del anterior. Y personas LGTBIQ, que son las que más informan tasas de acoso en general que todos los demás grupos demográficos, con un 64%. Acá podemos encontrar que no todos los videojuegos son iguales, igual que no todos los espacios físicos son iguales, hay lugares en los que el acoso se da más de una forma más persistente que en otros. Acá podemos encontrar en el informe de la ADL, de la Anti-Defamation League, de 2019, los videojuegos que tienen mayor porcentaje de acoso hacia sus jugadores. Entonces, bueno, podemos encontrar que hay unos ambientes que son mucho más tóxicos que otros. Evidentemente, también hay juegos que no aparecen aquí, pero este es el ranking. Igual, si tenemos que ir a mirar dónde suceden estos casos, quiero decir, igual que luego la policía se agrupa en lugares donde se dan más casos de delincuencia porque va a ser donde más falta hagan, pues si hay que mirar dónde vamos a ir a impedir más casos de acoso, pues igual podemos basarnos un poco en esto y acercarnos por los juegos donde sabemos que el acoso es constante e infinito. Acá podemos ver las diferentes reacciones de las personas que han sufrido acoso dentro de los jugadores. Podemos ver el informe de 2020 y el de 2021, viendo la subida en cada caso. Entonces, podemos ver qué es lo que hacen cuando son acosadas las personas.
La gran mayoría controla con quién juega. Muchos también cambian la forma en la que juegan. Evitan cierto tipo de juegos, como seguramente los que hemos visto en la diapositiva anterior. Hay algunos que no han cambiado nada de su actitud al jugar, que también son un porcentaje bastante significativo. Hay quienes dejan de jugar directamente. Hay quienes sienten sensación de incomodidad o molestia ya directamente solo por el hecho de jugar. Quienes son menos sociales, sentimientos de aislamiento o soledad. Peor desempeño escolar, que pasó de un 7% en 2019 a un 13% en 2020. Contactar con la empresa del juego, o sea, hay quien llega a contactar con la empresa del juego, normalmente con no muy buenos resultados, o bueno, no suele haber grandes protocolos, la verdad, de actuación por parte de las empresas, deja mucho que desear todavía. Tomar medidas para reducir el riesgo contra la integridad física. Atentos a esto, personas que de verdad están preocupadas, ya no porque les estén insultando, amenazando, sino porque tienen miedo de que esa persona que les está acosando llegue a su casa y la lastime, o a donde, por donde camina y la lastime físicamente. Tener a la gente, tratar a la gente peor de lo habitual, gente que directamente ya pues, se vuelve peor, se pone a la defensiva. Tener pensamientos o depresiones suicidas. Estamos hablando de un 11%. Imaginad cuántos millones de personas son esos si quienes sufrían acoso eran 80 millones. ¿Cuánto es un 11% de 80 millones? Tener problemas con las relaciones personales y contactar con la policía, que pasó de un 5% a un 9%. Sigue siendo muy pocos los casos en los que las personas perciben que hay una cuestión delictiva en lo que están sufriendo. Esto también tiene que ver con un trabajo de formación que se tiene que hacer, ¿no? Que estas jornadas son un claro ejemplo, pero creo que es importante decir que esas cosas que están sucediendo son delitos y que un delito también se tiene que denunciar. También creo que hay que hacer estrategias para que las denuncias sean tratadas y tramitadas de una forma bastante más efectiva y puedan animar a otras personas también a denunciar este tipo de cuestiones. Porque, bueno, como os decía antes, el problema del acoso no es solo lo que está sucediendo dentro del juego, sino lo que está sucediendo fuera. Muchas veces el acoso no se reduce solo al mundo del juego, sino que es un acoso que se da en otros ámbitos de la vida. Y no solo sucede con las jugadoras. Dentro del mundo del videojuego, el acoso sucede en todas las esferas y a todos los niveles. Un gran caso que pudimos ver en 2014, seguramente os suena, fue el Gamergate. ¿Quién ha oído hablar del Gamergate? Wow, esperaba muchas más manos. Bueno, ¿quién ha oído hablar del asalto al Capitolio? Vale. Bueno, lo que lleva al asalto al Capitolio es una estrategia de cómo estar influyendo a la gente a través de redes y cómo organizar a grandes grupos para establecer acciones conjuntas que inicia en 2014 con el Gamergate y que las personas que están detrás son las mismas. Es decir, toda la estrategia de la ultraderecha para movilizar masas se puso en práctica en primer lugar dentro del mundo del videojuego, que es un lugar donde suele estar dándose este tipo de cuestiones mucho más, de una forma mucho más contundente que en otros espacios. El Gamergate fue un ejemplo, el primero, de este acoso organizado sistemático en línea. Está relacionado con los videojuegos, aunque no sucede necesariamente en los videojuegos. Todo inicia con la diseñadora de videojuegos Zoe Quinn, que hace un videojuego que se llama Depression Quest, muy bonito, un juego textual, y sale publicado en muchos medios, tiene como mucha repercusión. Entonces, sale esta supuesta alianza, que se autodefinen como una alianza en defensa de la prensa libre de videojuegos, y que básicamente pues, empiezan a acosar a esta chica y a decir que si su juego, que es una mierda, ha sido reseñado en los blogs, es porque estaba con uno de los redactores y entonces eso ha hecho que tenga resultados, ¿no? Y a raíz de esto empieza una red de acoso sistemático, ya no solo hacia Zoe Quinn o hacia cualquiera que la defendiera, sino a básicamente todas las desarrolladoras, divulgadoras, cualquier mujer que quisiera o estuviera dentro del mundo del videojuego. Es un acoso que se organiza a través del hashtag Gamergate, y al que se suman muchísimas personas. Y que no solo llega a un acoso constante en línea, porque dices, bueno, pues cierra tu cuenta y ya, ¿no?
sino que llega mucho más allá. Por ejemplo, Anita Sarkeesian, que tiene un canal que se llama Feminist Frequency, en YouTube, donde analiza los videojuegos desde una perspectiva de género, tuvo que cancelar eventos por amenaza de bomba, donde la policía le dijo que no hiciera el evento porque no eran capaces de garantizar su seguridad, ¿no? Donde se han publicado fotos de ella saliendo de su casa con sus hijos diciendo, sé dónde vives, te voy a violar. Bueno, podéis imaginar el tipo de comentarios que se pueden recibir. Donde cualquier persona era susceptible de sufrir un caso de doxing, donde entraban en sus cuentas, publicaban toda su información personal, dónde vive. Muchas personas se han tenido que mudar, porque no es lo mismo que te digan por Twitter, zorra, te voy a violar, que evidentemente tiene un impacto psicológico, a que te digan, zorra, te voy a violar, con una foto de la puerta de tu casa, ¿no? Entonces, bueno, toda esta campaña mediática y sistemática de acoso contra las mujeres pues fue uno de los primeros precedentes de cómo se puede organizar este tipo de acciones coordinadas con gente que ni siquiera se conoce entre sí, ¿no? Entonces, bueno, el acoso, como digo, desde el Gamergate y desde antes, en el mundo jugador ha existido en todas las esferas. Hemos tenido acoso a las desarrolladoras dentro de las industrias, hemos tenido acoso a las jugadoras dentro del juego, hemos tenido acoso a las jugadoras. Hay una campaña que os invito a mirar, que se llama My Game, My Name, donde lo que hacen es seleccionar a jugadores, hombres, de eSports, normalmente campeones, gente muy buena, profesionales, e invitarles a jugar con un nickname femenino. Porque, claro, muchas veces cuando tú dices, no, es que me están insultando, es que mira cómo me tratan, dicen, no, pero es que insultan a todo el mundo cuando juega mal, no es una cuestión de que seas mujer, ¿no? Entonces dicen, bueno, vale, vamos a coger a los mejores jugadores y les vamos a invitar a jugar con un nombre de chica, simplemente. Y graban la partida. Bueno, pues básicamente pasan 30 segundos hasta que han empezado a recibir insultos, que les dicen que juegan fatal, que se vayan a su casa, ¿no? Y estamos hablando de campeones, es decir, evidentemente no están jugando mal. Entonces, qué triste que tengamos que recurrir a este tipo de estrategias, como de, ah, vale, bueno, vamos a poner al que mejor juega esto, para ver cómo lo insultan pensando que cuando piensan que es una chica, ¿no? Pero bueno, está sucediendo. Y seguramente también habéis visto todo el escándalo, los últimos escándalos de Ubisoft, Insomnia, Blizzard, Riot Games, sobre acoso dentro del entorno laboral. Quiero decir que esto no es solo algo que se dé dentro de un contexto, sino que es una cuestión sistémica que involucra a todos los aspectos de la vida del videojuego, desde el juego hasta el desarrollo. Entonces, tenemos que prestarle también una mirada general, pensar en cuáles son todos los impactos, como decía, muy físicos y muy reales. Pero también algo que se ha dicho mucho dentro de este espacio es que tampoco podemos pensar que los videojuegos son el demonio, porque los videojuegos son una cosa... A mí me encanta criticar los videojuegos, pero me encanta criticar los videojuegos desde el amor. O sea, es como cuando le estás diciendo a tu amiga, nena, por favor, deja de hacerte esto que te estás haciendo daño, ¿no? O sea, hay que criticar desde el conocimiento y desde el amor, porque el videojuego es una herramienta preciosa, maravillosa, con un potencial increíble, súper divertida y muy, muy, muy linda, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es rescatar el videojuego de las violencias machistas e incluso utilizarlo para prevenir violencias que no necesariamente se dan en el mundo del videojuego. Por eso quería terminar esta parte como tan desoladora, poniendo un poco de luz y de esperanza con algunos videojuegos que sirven para abordar el tipo de violencias y el acoso, tanto físico como en entornos online, y que nos pueden servir para ayudar a concienciar sobre el tema. Sola es un videojuego de Agustina Isidori, donde básicamente es un horror survival, donde tú vas por ahí caminando y escuchas pasos y hay poca luz. Y bueno, básicamente es la experiencia aterradora de volver a casa sola de noche. Entonces, pues permite que cualquier persona pueda sentirla y experimentarla, aunque sea en un entorno simulado, donde evidentemente no les va a suceder nada, ¿no? Otro juego que me parece bastante interesante es este, Diana frente al espejo. Es un juego de realidad virtual donde podemos encarnar el rol de cuatro personajes diferentes. Tenemos a Diana, que es una víctima de violencia de género, a Leo, que es la pareja de Diana y agresor, Curro, el mejor amigo de Diana, y Bea, su mejor amiga y que es pareja de Curro. El videojuego lo han querido hacer muy realista, entonces está todo actuado con actores reales. Es decir, no está modelado, son actores quienes están ejecutando como todas las acciones que puedes ir desplegando.
y está desarrollado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y la Cátedra Estratégica de Interactividad y Diseño de Experiencias en colaboración con el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Asuntos Sociales de la Universidad de Málaga, enmarcada dentro de las acciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad. Entonces, bueno, el objetivo es que se pongan también en la piel de Diana o de los cómplices agresores, o sea, como poder estar viendo las diferentes miradas para ver, porque muchas veces las víctimas sufren esta revictimización, ¿no? De, bueno, si te está tratando así, ¿por qué no te vas? Si está haciendo eso, ¿por qué no directamente pues, lo dejas? Entonces, para poder también empatizar y poder ir viendo qué decisiones nos llevan a qué consecuencias y poder estar poniéndonos un poco dentro de esa piel. Podemos encontrar este, que es mucho más divertido. Digo, no duele tanto jugarlo. Bueno, quizás no emocionalmente, pero físicamente sí, porque básicamente es un juego donde habla de todas las exigencias que como mujeres tenemos. Porque, claro, tenemos que ser profesionales, evidentemente, pero ¿cómo vas a dejar de lado la maternidad? Porque pues, también tendrás que ser madre, pero también tienes que tener una vida social, porque, claro, no te vas a quedar solo en casa y en el trabajo. Pero además tienes que tener paz mental y tranquilidad y meditar por las noches. Pero además, entonces, bueno, este juego pues, te da un poco esa visión de ese frenetismo. Es un juego para Kinect. Y el mando es el cuerpo, ¿no? Porque al final son nuestros cuerpos los que están en juego y está bonito que el juego directamente use nuestro cuerpo para ponernos en juego, ¿no? Entonces, el juego empieza con la primera decisión que tenemos que tomar, que es nacer. Y tenemos que poner como la postura que tiene el feto para poder empezar a nacer. Pero después van viniendo otras decisiones, ¿no? Como, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser la princesita perfecta y satisfacer todos los deseos de papá y mamá? ¿Queremos ser la niña rebelde qué tal? ¿Queremos ser la niña que cose balones en una fábrica? O sea, podemos elegir entre distintos tipos de infancias que además nos van a dificultar o facilitar otro tipo de posibles futuros en la adolescencia y en las demás. Y en todos tendremos movimientos como más fáciles o más difíciles con el cuerpo, que tendremos que saber sincronizar. Y bueno, pues por ejemplo, si has elegido, si de niña estás cosiendo balones en una fábrica y después acabas en una banda en los bosques, pues si quieres dar una charla TED, casi vas a tener que ponerte el pie en la cabeza mientras haces el pino con una mano y ver si consigues tener una vida exitosa en ese sentido. Y en el tema que nos ocupa, que además está online y es una herramienta libre a disposición de quien la quiera usar, tenemos Chuka, Rompiendo el Silencio, que está desarrollado por Goldbach Interactive. Entre ellas está una gran amiga dentro del desarrollo, maravillosa, o sea, y lo que hace es impecable. Y lo desarrolló para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Está desarrollado en 2018 y parte de la Iniciativa de Educación para la Justicia, como parte del programa Global DOA, que implementa herramientas educativas tratando de abordar este tipo de problemáticas. En este caso, Chuka, quien eres en el juego, es una youtuber gamer de 13 años que tiene una pesadilla donde van apareciendo todos sus haters. Entonces, a lo largo como que tiene dos modos de juego, un modo es como exploración, entonces vas como por ahí caminando y recogiendo emoticonos. Esta parte que me parece como muy interesante, porque vas recogiendo distintos emoticonos que son tus posibilidades de expresión, ¿no? Entonces, vas recogiendo estos emoticonos y después vas a tener combates contra tus haters, donde te van a insultar y tú vas a poder decir cosas o poder hacer acciones, ¿no? Como avisar a un adulto o distintas cosas según lo que hayas ido recogiendo. Además, estos emoticonos los puedes ir combinando, que es muy bonito porque parte de emociones sencillas que toda persona puede llegar a entender, ¿no? Pues como el emoticono que sonríe, el enfadado, y luego los puedes ir mezclando para generar acciones o emociones más complejas. Entonces, también es como una forma de educación emocional hacia niños y niñas que están sufriendo acoso dentro del mundo online y que también te da herramientas o te ayuda a saber cómo reaccionar frente a estas cuestiones, ¿no? Entonces, es un juego bastante bonito. Y como os decía, pues quería también daros espacio. Entonces, con esto, si queréis, que sí habrá espacio para preguntas, ¿verdad? Yeah. Bueno, pues entonces ahora podemos hablar. Nada, quería saber la edad de los videojuegos, la que es permitida de uso, si es para menores, si es para mayores, si no hay edad límite, de esta de Sola, de las que has ido comentando ahora.
De Perfect Woman, creo que estaban 7. Chucas para todas las edades. A ver cuáles había puesto. Sola no está online, solo se puede jugar en instalaciones. Entonces, bueno, este no lo vais a poder encontrar. Y este no recuerdo haberla visto, pero por ahí podéis encontrar la página web, supongo que tendrá la información. El que sí estoy segura que es para todos es este. Y también se ha pensado en trabajar con estos videojuegos para concienciar a los padres de lo que se están enfrentando sus hijos, que quizás no son conscientes de que cuando le dan un móvil y están interactuando en un videojuego, realmente se están enfrentando a cosas ya de mayores, de que ni siquiera quizás sus padres lo han reflexionado alguna vez. Y yo creo que, no sé, Perfect Woman para según qué edades, se pueden incluso, no sé, sentir, sí, traumados o... Sí, con padres es difícil trabajar, creo que ahora mismo no recuerdo ninguna herramienta directamente para padres, o sea, recursos sí, hay muchos y nosotros desde Arts Games tenemos también como muchos recursos tecnológicos, educativos y en general, pero lo que más suele funcionar son talleres de juego con los niños. Hace poco hicimos uno en Zaragoza donde lo que hacíamos era invitar a papás, mamás o familiares a venir con sus niñas y básicamente ellos, o sea, era para jugar, entonces ellos tenían que jugar y los niños no podían tocar los móviles o los dispositivos con los que jugaran, jugaban ellos y los niños solo les iban comentando cosas. Entonces les hablábamos de cuestiones como pues, el análisis juego crítico, pero también de cuestiones que, de las que tampoco se suele hablar, que se habla mucho de redes sociales, pero no se habla en el caso del videojuego, como que son verdaderos peligros, como los permisos que les damos, el extractivismo de datos en videojuegos, toda la información que se puede sacar cuando estás jugando solo con los elementos que ya tiene la pantalla, que son muchísimos más de los que te dan las redes sociales. El problema también, por ejemplo, de los juegos que tienen chat online o que son multijugador, cuando hablamos de infancias, pues están entrando en juegos donde comparten espacio con otras personas que no son infancias y donde además la media de jugadores suele ser público bastante adulto, ¿no? O sea, yo he estado jugando juegos donde de pronto, hola, tengo 12 años, ¿alguien quiere ser mi novio? Por el chat global y tú dices... O sea, ya te llevas las manos a la cabeza pensando lo que puede pasar ahí, ¿no? Ya, simplemente a partir de esa frase. O cuestiones como todos los patrones de diseño oscuro que cada vez se están implementando más, ¿no? Estas estrategias psicológicas que están introduciendo los desarrolladores para generar adicción, para que gastemos más dinero en el juego del que queremos gastar y que son cosas de las que igual padres y madres no son conscientes y se preocupan más cuando ven a sus hijos pegando un tiro en un juego. Y tú dices, bueno, es que igual la violencia simulada no es el problema, estás poniendo el foco en otro lado, ¿no? Entonces creo que es importante jugar con ellos que identifiquen este tipo de cuestiones y que jueguen, porque básicamente todos papás, mamás y familiares, si a nuestro hijo o hija la llevamos al fútbol, aunque no nos interese lo más mínimo, acabamos aprendiéndonos lo que es una falta, ¿no? Pero sin embargo, les estamos dejando horas con un videojuego y no tenemos ni idea de cómo funciona, ni de qué hacen, ni acompañamos ese proceso, ¿no? Entonces creo que la parte de acompañar el proceso es súper importante. Hola. Bueno, muchas gracias por la ponencia, porque me ha encantado. Yo vengo de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, concretamente el área de prevención. Trabajamos con jóvenes y te quería preguntar, ¿son muy caros estos videojuegos para yo llevarlos a los centros con los que trabajo? Y por otro lado, si es muy caro hacerlos, porque nosotros tuvimos un proyecto el año pasado y nuestra idea, a través de una hackathon con los chicos y chicas, fue hacer un videojuego y acabamos haciendo un pasapalabra súper chulo, hecho por ellos y ellas, pero a mí me gustaría hacer un videojuego con ellas. De estos juegos, bueno, Perfect Woman no sé lo que cuesta, porque este sí es de pago y además no solo es que sea de pago, sino que para llevarlo a sesiones tienes que tener también la Xbox, la Kinect y una tele. Entonces eso le sube precio. Chucas gratuito está online, muchos de estos, hay muchos recursos online que se pueden utilizar, de hecho, o sea, si quieres me mandas luego un mail y te hago así, me dices para qué lo quieres específicamente, te hago un listado de las cosas que hay. Caro depende, o sea, pero sí, o sea, la respuesta fácil sería sí, es bastante caro, o sea, pensemos que para un desarrollo mínimamente complejo, o sea, mínimamente, hablamos igual de 20.000 para arriba. Pero bueno, también se pueden hacer otras experiencias. Nosotros con Arts Games también hicimos un taller con la biblioteca de Saint-Jean-d'Espy
donde bueno, fueron dos laboratorios que duraron todo un año para prevenir las violencias machistas y LGTBIQ, pero lo que hacíamos era desarrollo, pero no lo hacíamos nosotros. Lo que hicimos fue convocar a personas que quisieran abordar estos temas, primero menores, hasta 18 años, para que hicieran sus propios juegos y sus propias historias, y después mayores, sobre todo educadores, educadoras y personas que estuvieran interesadas en ver lo que habían hecho en el laboratorio anterior y generar herramientas tecnopedagógicas, ¿no? Entonces ahí se generaron también como jueguitos y recursos que también te puedo mandar, con todo un diseño después de cómo aplicarlo en clases, talleres o lo que sea. Entonces son jueguitos muy sencillos y bueno, pues tienen ahí esas posibilidades. Pero hay muchas formas y opciones de colaboración. Si luego cambiamos, ahí de entrada te paso los recursos que tenemos siempre colgados en gratis y abierto. ¿Més que crec que estava per allà? Per allà hi havia una mano. Hi havia, sí, aquí, una mà aixecada. Hola, pues me sumo también a las felicitaciones. Es muy interesante. Has hablado antes de la relación entre algunos juegos o algunos sectores ideológicos como la extrema derecha que utilizan diferentes plataformas o diferentes juegos que los entendemos desde nuestro punto de vista como redes sociales, ¿no? O como parte de un todo que va más allá y que afecta no solo el mundo que denominamos offline, sino la propia proyección personal que tienen, ¿no? En este caso, sobre todo, ideologías de extrema derecha. Desde, ¿contáis con algún tipo de dato o de registro en el cual este tipo de colectivos, de manera sistemática, ofrezcan alternativas a sus seguidores muchas veces, como colectivos incel, como colectivos claramente misóginos, para iniciar campañas en determinados juegos? Sí, hay artículos e informes. Nosotros no los hemos, no lo hemos investigado directamente, pero sí hay artículos e informes, especialmente en inglés, sobre toda esta relación. Ahora mismo no tengo los datos, pero si me quieres escribir también, o sea, mi correo, no sé si estaba acá. No, bueno, es euridice.cabanes@artsgames.net. que es mi nombre, punto, mi apellido, @artsgames.net, es fácil. Y casi si ponéis patata@artsgames.net también me va a llegar, entonces no pasa nada. Pero te puedo buscar y mandar los artículos. El más interesante precisamente era el que relacionaba todo esto, ¿no? La gente que hay detrás del asalto al Capitolio con el Gamergate y todos los análisis que hay de este tipo de experiencias. Lamentablemente hay mucha menos información de lo que nos gustaría en general, porque los videojuegos como producto comercial están protegidos por leyes de propiedad intelectual, entonces muchas veces tampoco podemos ver los algoritmos o lo que está sucediendo también en muchos contextos, ¿no? Que, no sé, hablando por ejemplo de extractivismo de datos con respecto a Meta, si luego entras al Fortnite o al PUG, te llevas las manos a la cabeza porque es que no hay nada, o sea, no hay todo lo que se está obligando a hacer a las redes sociales y que toda la atención está puesta ahí, no hay absolutamente nada de eso con respecto a los videojuegos. Como que a nadie le importa, entonces no se sabe en muchos casos lo que está sucediendo ahí. Sabemos que hay extractivismo de datos, sabemos que se pueden extraer muchos más datos de los que se extraen de otra forma, pero no sabemos ni a dónde van, ni quiénes los usan, ni quiénes pueden acceder a ellos, ni qué usos se les dan, ni qué datos están extrayendo efectivamente, ¿no? Por ejemplo. Y hay otras cuestiones que también son como, es como el antiguo oeste, ¿no? Como que es una parte fuera de toda regulación. Y se están utilizando también estos grupos no solo para captar el movimiento de la extrema derecha, también grupos terroristas, para captar menores, para el narco, por ejemplo, en México. O sea, ahí están pasando muchas cosas y nadie le está poniendo el foco. Entonces, creo que es muy importante que empecemos a mirar ahí y a empezar a generar también regulación. Muchísimas gracias. Un fuerte aplaudimiento para Eurídice. Doncs tanquem ja l'event. Moltíssimes gràcies per venir, per la vostra participació, per el vostre interès en aquest tema tan important per a nosaltres. També agrair novament a les organitzadores, no? A l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb el Departament de Cultura i, per altra banda, al Departament d'Igualtat i Feminismes. Fer un petit resum que m'agradaria fer per tancar això, no? Perquè han estat moltes xerrades, hem dit coses molt interessants, no?
Al principi, quan la Laia, la Marisol i la Marta han parlat una mica, han fet aquesta introducció, no? Celebrar aquest anunci de col·laboració amb el Departament de Cultura, això és molt important, no? I quan han fet aquest focus en el videojoc, no? Han parlat molt de com tot plegades, no, sumem contra aquestes violències masclistes, no? I han parlat d'aquest lema del 2022 i 2023 de seguretat i societat digital. També la Marisol ha parlat, no, d'aquests tres departaments que s'han alineat, no, i d'aquesta celebració i que és tan important per organitzar aquestes violències i també, sobretot, aquest focus en el tema dels videojocs, no? Per altra banda, l'Estivaliz ha identificat aquestes ciberviolències, no? Ha parlat també de ciberresistències, un concepte molt interessant, no? I tot el que s'està fent per combatre tot això, no? Ha parlat sobre la necessitat de generar xarxes col·lectives i de mirar des de la interseccionalitat, no? I sobretot ha parlat del tema de com és el pes de la culpa cap a la víctima, no? Un tema també molt, molt interessant. Després, la Paz Lloria ha parlat del tema del dret penal, no? Ha parlat del concepte de violència des del dret penal i sobre aquesta violència també no física. Ha parlat de violència masclista i ens ha parlat també del tema de la legislació, no? Què més interessant? Doncs el tema del control per part de l'agressor ha estat un tema molt interessant que ha parlat, no? Com la tecnologia afavoreix el control i aquesta ha parlat de la violència de control, no, que es produeix tant offline com online, molt important, no? Hem tocat el tema de les xarxes socials i com la principal plataforma, com és la principal plataforma de violència masclista online, no? I darrerament ha agafat el tema de l'anonimat i aquest tema tan interessant de la carta de drets digitals i també ha parlat, no, d'aquesta viralitat d'aquestes accions. Amb el tema de la permanència i amb el tema del dret a l'oblit, no? Un dret que ha dit que és molt difícil que s'apliqui bé. Darrerament ha dit que no totes les violències digitals masclistes es poden intervenir ni pel tema penal. Això també és un tema molt interessant i ha parlat, no, d'aquests nous entorns a treballar com el tema del metavers. Darrerament hem tingut l'Euridice, no, que ha parlat sobre el tema de l'assetjament al món del videojoc. Ha parlat del sorgiment de les tecnocultures tòxiques i les conseqüències de la violència en el món digital. Ha estat parlant de les particularitats en el videojoc amb diferents exemples i ha donat dades molt interessants sobre assetjament de videojocs a videojocs online. També ha estat tocant el tema de les reaccions dels jugadors enfront a aquest assetjament que pateixen i també ha parlat del tema de l'assetjament fora del videojoc en si. Darrerament ha explicat el tema del Gamergate, espero que us hagi semblat molt interessant perquè és molt important conèixer aquest tema. I també les conclusions molt importants, no? No acabar amb aquesta negativitat o amb aquesta demonització del videojoc. Ha parlat del videojoc com a eina amb un gran potencial, no? I parlava ella de rescatar el videojoc de les violències masclistes i darrerament ha posat exemples molt interessants de videojocs per ajudar a conscienciar. Us dono les gràcies per haver vingut i només quedar-nos en aquesta reflexió que m'agradaria fer darrere, no? Que l'objectiu d'aquestes jornades és que en el futur no les hagin de fer. Moltes gràcies.